Hogwarts, soy el único que es cultivador. Capítulo 281 Furon. ¿Qué tal si te transfieres a otra escuela? 1. Cuando se lucha en el agua, especialmente durante mucho tiempo, lo más importante es moverse libremente, es decir, asegurarse de poder respirar en el agua sin contener la respiración ni ventilar con frecuencia. Luego está la agilidad, la velocidad de movimiento y el campo de visión. La visibilidad en el agua puede no ser buena, así que esto también debe tenerse en cuenta, así que, ¿qué magia debo elegir? En la biblioteca, IFM se sostuvo la barbilla con una mano, como si estuviera tratando de pensar en cómo resolver el dilema actual, pero el libro frente a él, el libro, que cuando estaba desplegado era más ancho que su cuerpo y podía usarse como escudo, había escrito en chino, Enciclopedia de la Cocina de Hunan. Aunque le prometió a Dumbledore que solo usaría tres hechizos mágicos, a menos que Dumbledore estuviera causando problemas en secreto, podría completar fácilmente la competencia con solo encontrar un pequeño bote de madera y tumbarse en el lago, tan mágico, como podría leer la receta. En cuanto a por qué hay una versión china de la enciclopedia de la cocina de UNAN en la biblioteca de Hogwarts, se debe a la promoción de la comida china por parte de IFN a lo largo de los años. Ahora el sabor de todo Hogwarts se ha desviado por completo de los gustos de otras personas y se ha acercado por completo a los gustos de o del pueblo chino, y sus bocas se han ido elevando lentamente para volverse astutas. Los platos cocinados por los elfos domésticos ya son algo incapaces de satisfacerlos. Cuando los platos diarios no te satisfacen o estás cansado de los platos en un solo lugar, suelen haber dos opciones. Uno es muy simple. Si estás cansado de comer aquí, ve a otro lugar y cambia el sabor. Pero esto es Hogwarts y Hogwarts es una escuela cerrada y lo que es más importante, solo hay una cafetería en Hogwarts, por lo que solo les queda una opción y es hacerlo ellos mismos. Sin embargo, hay un problema cuando cocinas solo, es decir, no entienden y no tienen tanta experiencia culinaria como los elfos domésticos, por lo que es imposible verlo varias veces y Fenno no siempre puede hacerlo. Él. Enseña a cocinar a un elfo doméstico. Desde entonces, las recetas se han convertido en una necesidad en Hogwarts. Y además, Hogwarts tiene un gasto adicional cada año. Aunque este gasto no es mucho, tampoco es poca cantidad, porque no solo usan magia para copiar las recetas que recopilan. Primero negocian el precio y pagan antes de copiar. El libro de recetas en manos de Jeffend ha sido ordenado y reimpreso. De lo contrario, una sola copia no sería suficiente, e incluso si se imprimen varias copias, puede que no sea suficiente. Por ejemplo, ahora, Mayor Iefen, puedes prestarme la enciclopedia de la cocina de unan que tienes en la mano. Hoy pesqué un pez en el lago negro y quiero ver cómo hacer cabezas de pescado con pimientos picados, pero todos los demás libros los he tomado prestados. La oradora era una pequeña loli linda de primer grado con cabello dorado. Cuando dijo esto, miró a Iefen con un poco de timidez. Era obvio que todavía le tenía un poco de miedo a Iefen. Al ver que era una linda colegiala, la asintió y le envió la enciclopedia de cocina de una a su mano. La niña de la escuela primaria se volvió más valiente cuando vio que Yifeng era tan hablador y no tan aterrador como decía la leyenda. Después de tomar el libro, se sentó no lejos de Iefen y comenzó a buscar lo que quería. Al ver a la linda colegiala con este aspecto, la sintió felizmente: Es mejor ser una colegiala. A diferencia de esas colegialas, no son damas ni gentiles en absoluto. Por supuesto, Ydefen dijo esto en su corazón, porque si realmente se atrevía a decirlo, probablemente moriría media hora después. Todas las chicas de Hogwarts se reunirán para cazarlo. No sé si es porque IFN está envejeciendo ahora, y su linda carita con un poco de grasa de bebé se ha vuelto gradualmente hermosa y su figura se ha vuelto más alta, o tal vez abandonaron la idea sabiendo que no podían ganar. Sobre IFN. Ahora a los estudiantes de último año ya no les gusta tenerlo cerca de él como antes. Por supuesto, todavía comería algo de tofu o algo así de vez en cuando, porque ahora Yefen realmente se ve delgado cuando usa ropa y gordo cuando se quita la ropa, y las proporciones y músculos de su cuerpo no son perfectos. Pero esto todavía no puede cambiar el hecho de que ya no son gentiles y les gusta matarlo. Y tal vez porque lo conocen demasiado bien y están demasiado familiarizados con él, estas personas mayores o compañeras de clase que han asistido a Hogwarts con él durante más de un año lo ignoran bastante. Eh, pequeña Yefen, estás aquí. Resulta que tengo una magia que no entiendo bien. Por favor, explícamelo. Te invito a comer más tarde o oh? puedes simplemente sentarte. Mi dormitorio, mientras hablaba, esta persona era más joven que Yefen. La colegiala de primer año parpadeó hacia Yefen. Yefen no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando escuchó las palabras de esta colegiala bastante guapa. No sé cuándo estos mayores empezaron a ser malos. Ahora están muy mal. Todos saben cómo engañarlo. Si puede cumplir 5 de las 10 promesas que hace, podrá quemar incienso alto. Entonces, este 80% después de engañarlo para que entrara al dormitorio nuevamente, le pidió que, lo ayudara a recuperar las clases. Entonces YFN se negó sin dudarlo, porque, incluso si fuera cierto, no se atrevería. Después de todo, estas personas no son lámparas de bajo consumo. No quería tener eyaculación precoz de esencia a una edad tan temprana, y luego esencia de riñón. Insuficiente. Sin embargo, aunque IFN se negó, todavía usó su mano derecha para encontrar los libros relacionados con la magia sobre los que la colegiala quería preguntar y se los entregó. A la colegiala no le importó cuando vio la negativa de IFN. Después de tomar el libro, se sentó junto a IFN y comenzó a leer. La razón por la que se sentó directamente no fue porque estuviera ansiosa por resolver este problema, sino porque el cuerpo de IFN exudará una ligera fragancia. Esa ligera fragancia no solo tiene el efecto de calmar la mente de las personas, sino que incluso puede mantenerlas con la mente despejada y hacer que su pensamiento sea más ágil. Por lo tanto, cada vez que IFN aparece en la biblioteca, no pasará mucho tiempo antes de que esté rodeado de gente. Y cuanto más se acerca a su posición, más popular se vuelve. Media hora después, IFN miró a la gente sentada y dejó otro libro de cocina en sus manos. Bueno, la magia ha sido elegida y es hora de regresar. Mientras hablaba, IFN se levantó y se estiró. Cuando IFN se estiró, los libros frente a él volaron automáticamente y regresaron a sus posiciones originales. La gente alrededor vio a IFN levantarse. Aunque se mostraron un poco reacios, solo pudieron dejar los libros que tenían en las manos. Por supuesto, algunas personas optan por seguir leyendo, porque sin IFN, su efecto de lectura simplemente no es tan bueno. No significa que no puedan seguir leyendo. Después de que IFN se levantó y se fue, Fleur y Klum, que también estaban sentados entre la multitud, se miraron y la sorpresa en sus ojos no se había desvanecido por completo. ¿Qué tal si le pedimos al director que se transfiera a otra escuela? Incluso si empiezas de nuevo desde el primer grado, no parece inaceptable, en ese momento, pensamientos similares vinieron a las mentes de Fleury Krum. Por supuesto, la idea era solo una idea, y definitivamente no estarían dispuestos a transferirse a otra escuela porque sus amigos no estaban en Hogwarts y estaban a punto de graduarse. Más importante aún, les preocupa que Hogwarts no los acepte porque son demasiado buenos y demasiado viejos. Aunque las escuelas de otras personas son muy buenas, siguen siendo escuelas de otras personas. Aunque tenía envidia, la vida todavía tenía que continuar, pero la forma en que Furon miraba a IFN tenía algo más. Dado que Ilefén no es tan mágico y la fuente de todos los cambios en Hogwarts parece provenir de IFN, entonces no necesita transferirse de escuela en absoluto, porque ella es una niña y IFN es un niño. Incluso si Yefén piensa que ella es mayor que él, no importa, porque todavía tiene una hermana menor, por lo que siempre hay una posibilidad. Dando un paso atrás, incluso si no puedes ir a su escuela, siempre es bueno hacer amigos y, si lo logras, será una verdadera ganancia. Entonces, en los días siguientes, la gente de Hogwarts descubrió que Fleur y su hermana, que habían atraído a todos los chicos de Hogwarts, aparecían a menudo junto a IFN, y ocasionalmente se las podía ver sentadas hablando de algo juntas con una sonrisa en sus rostros. Al ver esta escena, los nuevos estudiantes de Hogwarts estaban muy preocupados, porque sabían que todos los cambios en Hogwarts provinieron de EFN. Si IFN fuera secuestrado, entonces no podrían seguir a esos mayores. Los estudiantes del último año generalmente logran resultados antes de graduarse que otros no pueden lograr muchos años después de graduarse. Sin embargo, completamente al contrario de los estudiantes de primer año, los antiguos estudiantes no estaban preocupados en absoluto, porque si IFN pudiera ser engañado tan fácilmente, los estudiantes de último año de la escuela lo habrían devorado en pedazos a lo largo de los años. No quedan más. Según lo que IFN hizo en la escuela, sería bastante difícil para otra persona, incluso si no fuera huérfano, salir de la soltería, por lo que no les preocupaba que IFN fuera engañado por Furon y los demás. Incluso si todas sus hermanas tuvieran sangre vela. De hecho, esto también es cierto. Aunque Furon era muy hermosa, Irefen notó el momento en que ella se acercó a Irefen con algún propósito, por lo que aunque no rechazó a Furon, tampoco la atendió ni se acercó a ellos dos, pero siempre mantuvo una distancia considerable. Amistosos, pueden ser considerados amigos comunes y corrientes, respondiendo todas las preguntas, pero una vez que Furon quiera acercar la relación entre las dos partes, Irefen se distanciará decisivamente y le hará entender que son solo amigos comunes y corrientes. Amigos. Al principio, Furon pensó que tenía una oportunidad, pero después de dos o tres veces, entendió que IFN no se sentía atraído por su encanto y que IFN no estaba interesado en ella, pero no quería darse por vencida. Además de los enormes beneficios que el propio IFN puede aportar, el propio IFN también es una persona muy, muy destacada. En términos de talento, apariencia, riqueza, etc., es raro o incluso único en todo el mundo mágico. Por lo tanto, incluso si no fuera por otras razones, IFN seguía siendo la mejor opción como socio y, en base a esto, Furon no quería simplemente darse por vencido. El comportamiento de Furon rompió los corazones de muchas personas, entre ellas un par de buenos amigos. Por supuesto, estaban desconsolados, pero no hicieron nada, porque sabían muy bien que la brecha entre ellos y IFN era demasiado grande, y querían robarle gente a IFN, incluso si IFN no tenía eso. Capacidad. Quiero decir, sigue siendo bastante molesto. Muchas personas se sintieron profundamente afectadas por el hecho de que su objetivo favorito no los miró dos veces porque no eran lo suficientemente buenos. Entonces, los estudiantes de Beauxbatons y Durmstrang vieron lo que significaba, volumen. No hay esperanza de ser una diosa, por lo que solo pueden estudiar mucho para ser lo suficientemente buenas, con la esperanza de que la otra parte las mire de nuevo. Bueno, en realidad esto es solo una pequeña parte de la razón. La razón más importante es que Hogwarts ha introducido un examen parcial y final, y el sistema se basa en los puntajes de cada materia y el puntaje general, y si es primero en una sola materia o en general. Hay grandes recompensas para aquellos quien anota primero. Ahora, el examen de mitad de periodo se acerca lentamente y, gracias a IFM, la puntuación promedio de Hogwarts es muy ridícula y la brecha entre todos no es grande, por lo que una diferencia de un punto a menudo puede darle algunos puntos. Persiguiendo el décimo puesto no es fácil conseguir la recompensa. Por supuesto, además de los exámenes y demás, la segunda prueba del torneo de los tres magos también está por comenzar. Por lo tanto, Harry y los demás están un poco más ocupados que estos concursantes, porque además de realizar exámenes, también necesitan pensar en cómo solo en Black Lake pueden encontrar lo que estipula la competencia, y bajo varias restricciones. Los días pasaron lentamente y pronto llegó el día del segundo partido del Torneo de los Tres Magos. Aunque hoy es el momento del segundo juego del Torneo de los Tres Magos, Dios no le ha dado ningún favor. El cielo está gris y no hay sol. Esto no es muy amigable para el próximo juego porque el cielo está oscuro. Esto significa que la luz bajo el agua será más oscura. Por supuesto, este es solo uno de ellos, otro factor es la temperatura. Ahora no es verano, sino otoño e invierno. Aunque todavía no ha nevado, la temperatura no es demasiado alta. Incluso los estudiantes entrenados de Hogwarts llevan abrigos de algodón y algunos que temen el frío ya se han puesto bufandas. Por supuesto, a EFN y los demás no les importó mucho porque la ropa que usaban estaba hecha de plumón de animales mágicos y era bastante abrigada. Además, lo que buscaban era bastante diferente al programa original. En la obra original, lo que Harry y los demás necesitaban encontrar eran algunas personas vivas, concretamente Hermione, la hermana de Fleur y otras. Pero ahora es diferente. Lo que buscaban eran algunos objetos muertos, por lo que no importa el clima, si la temperatura del agua estaba fría o no, etc. En cuanto a por qué no estaban buscando a Hermione o Zanquiu, Dumbledore y los demás nunca dirían que cuando querían secuestrarlos anoche, casi volcaron en la cuneta debido a la magia defensiva de IFL o algo así. Al final, después de que no había forma de escabullirse de Hermione y los demás en silencio, solo pudieron encontrarlos para discutir y dejar que les quitaran algo más importante a IFN y los otros concursantes, y luego dárselo a los pescadores en el lago negro. Guardia. Sin embargo, nada de esto es importante en este momento, porque el juego de hoy implica entrar al agua, y entrar al agua significa no usar ropa común, sino ropa que pueda moverse mejor bajo el agua. En otras palabras, por ejemplo, es un traje de baño. Aunque los trajes de baño no necesariamente revelan mucho, generalmente tienen una característica, es decir, son ajustados, porque sólo así se puede reducir de manera más efectiva la resistencia causada por el flujo de agua, así que, c. Cuando IFN y Furon se quitaron los abrigos exteriores y se pusieron ropa más fresca y ajustada, tanto hombres como mujeres quedaron atónitos porque sus figuras eran muy llamativas. Por supuesto, debido a que el clima estaba un poco frío Yefeng y los demás no prestaron demasiada atención a observar a sus oponentes, y Dumbledore no se demoró debido al clima. Simplemente anunció las reglas y luego empezaron los cañones. Tan pronto como sonó el cañón, las cinco personas saltaron directamente al lago negro y rápidamente lanzaron magia después de entrar al agua para evitar ahogarse. Como todos sabemos, las personas no pueden hablar en el agua y los cinco pueden lanzar magia, lo que significa que deben dominar las habilidades de lanzamiento silencioso de la magia que necesitan usar antes de que comience la competencia. Al mirar a las cinco personas que ya estaban esparcidas bajo el agua, era obvio que habían hecho esto, lo que hizo que Dumbledore y los demás en las gradas se sintieran bastante felices. No está mal, todo está, y. Antes de terminar de hablar, un montón de signos de interrogación aparecieron en la cabeza de Dumbledore porque vio algo que lo confundió. Después de entrar al agua, Ilefen primero lanzó un hechizo de burbujas para cubrirse por completo, y luego, entonces Tumbledore vio a Ilefen siendo tragado por un pez de 5 a 6 metros de largo, en el océano, no hay muchos peces que midan 5 o 6 metros de largo, porque el océano es lo suficientemente grande y tiene suficiente alimento para sustentar a las criaturas que hay en él, permitiéndoles crecer libremente. Pero la tierra o los lagos no son adecuados porque a menudo tienen restricciones de un tipo u otro, lo que hace que los peces en el lago no sean muy grandes. Pero el lago negro es diferente, porque el lago negro pertenece al mundo mágico, y el mundo mágico tiene cosas como animales mágicos. Más importante aún, Irefen ha estado alimentando, haciendo nidos, para los peces en el lago a lo largo de los años, lo que ha resultado en que los peces en el lago negro sean relativamente grandes. Por lo tanto, hay un pez en el lago que puede tragarse a Yefen de un bocado. El pescado es muy razonable. En cuanto a por qué un pez se lo tragó justo después de que saltó, en realidad fue muy simple, porque este pez fue convocado por el propio Yefen. En el agua, incluso si usan magia para nadar, todavía hay muchas limitaciones, y Dumbledore los ha restringido a solo tres magias. Esto conducirá a situaciones en las que la magia no será suficiente. Después de todo, hay más que pescadores en el agua. Y algunas otras criaturas agresivas. Entonces, a IFN de repente se le ocurrió una idea excelente. Si quieres nadar lo suficientemente rápido en el agua, necesitas magia de aceleración. Si quieres respirar, necesitas magia que te permita respirar bajo el agua. Si desea ver las cosas claramente bajo el agua con luz insuficiente, necesita iluminación o una visión mejorada. La magia que permite a las personas ver en la oscuridad, etc. Pero había acordado con Dumbledore usar solo tres hechizos mágicos, por lo que definitivamente esto no fue suficiente, por lo que a Elefeng se le ocurrió una idea brillante. Si no puedes nadar rápido, deja de nadar. Si no puedes ver, deja de mirar. Si tienes miedo de ser atacado por las criaturas en el agua, entonces conviértete en las criaturas en el agua. Entonces, Ifen primero se puso una burbuja de agua y luego convocó a un pez grande para que se lo tragara, usándolo como paseo. Como todos sabemos, el pescador no puede pescar nada, pero puede hacerlo todo, por lo que puede controlar el pez, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, la siguiente escena hizo que Dumbledore, que estaba prestando mucha atención a todo lo de arriba, no pudiera evitar mover ligeramente las comisuras de su boca. Las otras cuatro personas lanzaron directamente la magia que ya habían elegido después de entrar al agua. Después de confirmar que podían moverse libremente, comenzaron a buscar nerviosamente las cosas que habían tomado en el fondo del lago, y Yefen, después de ser tragado por el pez grande, se tumbó directamente en la boca del pez grande, dejando que el pez grande abriera la boca y nadara hacia adelante y buscara alrededor, mientras él observaba desde adentro y dirigía al pez grande para que nadara allí de vez en cuando. Simplemente no te sientas demasiado cómodo. ¿Este tipo realmente está aquí para participar en la competencia? Greenwald, que también estaba junto a dumbledore no pudo evitar mover ligeramente la comisura de la boca cuando vio esta escena. Debido a que no tiene que mirar solo a su alrededor, nadar solo o preocuparse de que algo lo ataque, y es muy tranquilo. Está nadando con fuerza hacia adelante, luchando por ver claramente los alrededores en el agua oscura, tratando de encontrarse a sí mismo. Había un marcado contraste entre Harry y los demás que tenían algo escondido en el agua por el Guiojin. Por supuesto, algunas criaturas en el agua no se atrevieron a atacar al pez grande que EFN estaba montando, pero esto no significaba que todas las criaturas no se atrevieran a atacar, como los pescadores. Después de que Big Fish buscara hacia adelante rápidamente durante más de diez minutos, irrumpieron en el territorio del Guiojin. En el agua, los pescadores que tienen sabiduría, se adaptan a la vida en el agua y poseen poderes mágicos son obviamente los señores supremos del agua. Por lo tanto, aunque el pez que esconde Iyefen es muy grande, puede considerarse un nivel medio alto en el lago negro. Pero todavía parece demasiado débil contra el Gyojin dominante en el agua. Por lo tanto, cuando el pez grande entró en el territorio de los pescadores, estos pescadores atacaron directamente al pez grande. No hubo sonido, ni efectos de luces y sombras, ni siquiera cambios obvios. Casi instantáneamente, el poderoso flujo de agua alejó al gran pez en el que se encontraba Iefen. Sin embargo, Ifefen, que estaba escondido en la boca del pez, tuvo problemas con su visión cuando se produjo el ataque. No lo había visto en absoluto antes. Cuando lo descubrió, la poderosa corriente ya había caído sobre el pez grande. En silencio, el agua que corría atrapó directamente al pez grande y siguió rodando. Cosas como el agua parecen inofensivas y cualquiera puede manipularlas, como si no existiera peligro. Pero, de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, podemos encontrar que, aunque el agua ha nutrido y nutrido a la civilización humana, nunca ha dejado de traer desastres a la humanidad. Ante estos desastres, los humanos a menudo no tienen forma de prevenirlos y solo pueden soportarlos pasivamente. En ese momento, aunque no se podía ver el flujo de agua que envolvía al gran pez en el lago, su poder era extremadamente grande. Arrastró directamente al pez grande donde se escondía Iefen, haciéndolo incapaz de controlar su cuerpo y girando salvajemente. El pez grande se desmayó inmediatamente en esta loca rotación, y Iefen se sintió como si estuviera metido en una lavadora en funcionamiento. Todo su cuerpo daba vueltas y ya no podía distinguir arriba, abajo, izquierda, derecha, este, oeste, norte y sur. ¿Qué diablos? ¿Es ese el descarado ataque furtivo contra mí? Ilefen no pudo evitar maldecir cuando el mundo se puso patas arriba. El Gyojin que atacó a Ilefen me escuchó débilmente cuando estaba a punto de matar al pez grande por completo. Alguien me reganó. Luyujia. Yo simplemente, me pareció escuchar la voz de esa persona. Fue una ilusión. En duda, Lluvia una vez más puso su mirada en el pez grande y luego, justo ahora, debido a la dirección, Lluvia no vio a Irefen en la boca del pez. Ahora, debido a la enorme ola y al gran pez que seguía rodando, Lluvia lo vio. Irefen es famoso entre los profesores y estudiantes de Hogwarts, pero su reputación es aún más famosa entre los animales mágicos inteligentes, especialmente los hombres pez. Digámoslo de esta manera, la reputación de IFM entre los estudiantes se debe a que es relativamente discreto, y Dumpledore también evita deliberadamente que el mundo exterior sepa demasiado sobre él. Por lo tanto, a excepción de los profesores y estudiantes de Howards, la gente del mundo mágico. De hecho, no sé mucho sobre él y no mucha gente lo conoce. Pero en el mundo animal mágico, digámoslo de esta manera, IFN es el Harry del mundo animal mágico. No, no es del todo correcto decir que IFN es el Harry de los animales mágicos, porque Harry es muy conocido y mucha gente lo conoce, pero IFN es diferente. Su estatus en animales mágicos o especies inteligentes no humanas es muy importante. El alto es básicamente equivalente a Tan Monk. La razón por la que IFN es tan famoso es simple, porque las pastillas en sus manos pueden hacerlos más fuertes, cambiar sus niveles de vida y permitirles pasar a un nivel superior. Los murlocs del lago negro de Hogwarts han visto lo aterrador que es Yefen y también saben mejor lo aterradores que son los efectos de los elixires. Después de todo, Yefen, a menudo mezcla elixires con materiales de nido para pescar. Por lo tanto, Yefen es el más intocable entre los pescadores y debe hacer todo lo posible para satisfacer todas sus solicitudes. Incluso si los pesca como mascotas o los cocina, deben sonreír y cooperar. Por lo tanto, cuando Lujia vio a Iefen en la boca del gran pez, toda la persona, pez. Quedó atónita. Es realmente ese. Date prisa, salva a la gente. Al darse cuenta de esto, el Gyojin disparó directamente hacia el pez grande como una flecha de una cuerda en el segundo siguiente. Maestro, no dejes que te pase nada. Si pierdes un cabello por mi culpa, tendrás que comerme cuando regreses a nuestra capital real, aprovechando la reputación de Iefen, el Gyojin no podía esperar para reemplazar a Iefen en la boca del pez, porque no importa si muere, pero si algo le sucede a Iefen en Black Lake, entonces los Gyojin de su clan Black Lake estará completamente terminado. Pero IFN no es tan frágil como imaginaba el Gyohin. Aunque la sensación de estar metido en una lavadora de tambor era bastante incómoda, Iefen estaba bien y el pescado tampoco. Se recuperaron después de que los pescadores dejaron de atacar. Tan pronto como se recuperó, el pez grande, completamente asustado por el ataque, quiso huir, pero antes de que pudiera hacerlo, llegó la orden de Iefen, lo que provocó que se detuviera de inmediato. Sin embargo, la orden de Yefen solo duró un segundo antes de expirar, porque el Gyojin pensó que Yefen había sido tragado por el pez grande, así que cuando corrió, levantó su arpón para matar al pez. Pez. Los murlocs dominan el agua. Se puede decir que en el lago negro, a excepción del pulpo grande, básicamente pueden aparecer otras criaturas en su menú. Por lo tanto, aunque este pez grande es muy grande, es difícil verlo. Los seres humanos todavía tenemos miedo instintivo. Ante el gran miedo entre la vida y la muerte, este gran pez instintivamente decidió resistir la orden de Yefen y decidió escapar. Al ver esto, Yefen no controló con fuerza al pez, sino que le agregó un beneficio. Según su estado, se puede decir que está decidido a ser el primero en este nivel de competencia, porque esos pescadores simplemente no se atreven a detenerlo ni crearle dificultades. Sin embargo, el campeonato obtenido de esta manera fue demasiado simple y aburrido, por lo que Yefen decidió agregarse un poco más de dificultad. Entonces, después de descubrir que el Gyojin había entendido mal, no aclaró, sino que agregó una mejora al pez grande y luego controló al pez para que huyera locamente. Con casi un movimiento de su cola, el pez grande salió disparado como una flecha de la cuerda. La velocidad extrema sorprendió al Gyojin. La razón por la que los pescadores pueden convertirse en señores supremos del agua es que además de su inteligencia y capacidad para usar magia, su velocidad de nado también es una razón importante. Se puede decir que la velocidad de los pescadores nadando en el agua es definitivamente una de las mejores, lo que les permite obtener suficiente comida sin morir de hambre incluso si no pueden lanzar magia o no conocen la magia. Sin embargo, ahora la velocidad de natación de la que están tan orgullosos ha sido superada por un pez grande común y corriente en el lago negro. Esto es simplemente algo que el tío puede tolerar, pero la cuñada no. De verdad quieres mostrar tu velocidad frente a nosotros, la tribu de las sirenas, estás buscando la muerte. Después de decir eso, todo el cuerpo de la armadura de pez se tensó como un arco tirado, y luego, en el segundo siguiente, todo el poder acumulado en su cuerpo siguió el movimiento de su cola. Estalló el movimiento. Oye, tilde. Este es el sonido que el Gyojin simuló en su mente, porque un pez no emite ningún sonido cuando nada en el agua, pero si sí su velocidad es muy rápida. Saltó casi instantáneamente y se fue después de solo uno o dos segundos. El pez grande en el que viajaba IFL medía solo cinco o seis metros de altura. YFN se sorprendió un poco al ver que el hombre pez lo alcanzaba tan rápido, pero no entró en pánico, sino que con calma ordenó al pez grande que girara, flotara o se sumergiera continuamente. El buz que Yefeng agregó a este gran pez fue muy simple, una píldora de ki y sangre. Dumbledore dijo que solo podía usar tres hechizos mágicos y que no podía usar talismanes, pero no dijo que no podía usar elixires. Entonces, tiene sentido agregar algo de gasolina a su automóvil cuando se queda sin gasolina, ¿verdad? Con la bendición de Killbot, los indicadores físicos de este gran pez han aumentado al menos a la mitad. Expresado en términos de atributos en el juego, esto equivale a que esta pastilla aumente los atributos de este pez en un 50%. Aunque solo aumenta la mitad de sus atributos, es integral, por lo que basta para que este pez se lance así sin ningún problema. Sin embargo, este biogin es demasiado persistente y es de hecho el señor supremo del agua. Bajo la persecución total de Luyugia, la distancia entre ellos se acerca cada vez más, y pronto la distancia entre los dos lados es de menos de 5 metros. Arroz. Si la distancia de 5 metros fuera normal, la magia se habría usado hace mucho tiempo, porque esta distancia es la distancia con la mayor tasa de acierto mágico. Sin embargo, esto está bajo el agua, y también está bajo el agua con densas plantas acuáticas y un terreno complejo. Por lo tanto, bajo la loca operación de Yefen, aunque el Gyojin muerde con fuerza, nunca ha podido alcanzar a Yefen. Correcto. Gira bruscamente. Sumérgete, levántate rápidamente. Bajo el control de Yefen, el pez grande realizó varios movimientos difíciles. Donde quiera que los dos bandos persiguieran, se desencadenaban feroces corrientes y muchas plantas acuáticas en el fondo del lago se rompían. El hombre pez detrás de él soltó la magia e incluso rompió algunas piedras, provocando que el agua cercana se volviera turbia. El agua turbia debería haber ayudado a IFN a escapar, pero desafortunadamente los Murlocks pueden usar magia, por lo que la visión del pez grande y de IFM se bloqueó cuando el agua se volvió turbia, pero el Murloc no tuvo mucho impacto, lo que provocó que ambas partes la distancia se ha vuelto a cortar. No, si continúas así, tarde o temprano serás atrapado por este hombre pez, y ha pasado casi media hora, así que ya no puedes jugar con él. En voz baja, Irefen ordenó directamente al pez grande que abandonara el área y fuera a Rush, al lugar donde conociste al Gyojin antes. Ahora están celebrando el torneo de los tres magos en el lago negro, y la tarea de la competencia es encontrar algo que les pertenezca escondido en el lago negro en una hora. El lago negro es el hogar de los murlocs, y ahora están celebrando una competencia en el lago negro. Como murlocs anfitriones, es imposible no participar, y la pista del huevo de oro es el canto de los murlocs. Toda esta evidencia muestra que esas cosas están custodiadas por los pescadores del lago negro. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que lo que necesitan encontrar para la competencia esté cerca del lugar donde acaban de ser atacados por los pescadores. Los hechos han demostrado que la idea de Yephen es muy correcta. Tal como pensaba, las cosas que se llevaron no estaban lejos de donde fue atacado antes. Sin embargo, debido a que la luz en el fondo del lago no era muy buena y las plantas acuáticas eran densas y largas, no respondió de inmediato. Descubrir. Por supuesto, también tiene mucho que ver con ser atacado. De lo contrario, aún puedes encontrarlo si continúas nadando una cierta distancia hacia adelante. Ahora, IFN, que había jugado el juego de tú persigues, yo escaparé con esmurlock por un tiempo, regresó, pero lo que lo saludó no fue la supuesta victoria, sino varios murlocks. Sí, es completamente diferente a la película en la que las personas pueden ser rescatadas después de ser encontradas. Al segundo siguiente, cuando el pez grande controlado por IFN nadó hacia lo que se podía ver, varios pescadores corrieron directamente al fondo del lago y los mataron, bloqueando justo enfrente de IFN. Casi tan pronto como salió, entró un violento flujo de agua. Afortunadamente, Iefen ya tenía algo de experiencia y ordenó al pez grande que se diera la vuelta en el momento en que sintió que algo andaba mal con el flujo de agua. Debido a que Iefen no estaba dispuesto a mostrar su rostro y quería aumentar su jugabilidad, estos murlocks no vieron a Iefen. Por lo tanto, lanzaron la segunda ronda de ataques en el momento en que el primer ataque no funcionó. Protección de armadura. En este momento, Irefen finalmente usó su tercera magia, pero esta magia no se usó en él mismo, sino directamente en su montaje temporal Big Fish. Con la armadura protegiéndolo, el pez grande ignoró la mayor parte de la magia liberada por los pescadores. Continuó moviéndose para evitar ser golpeado por más magia y causarse daño a sí mismo, mientras avanzaba hacia los cinco empatados lo más rápido posible. Las pertenencias personales se fueron rápidamente. Date prisa y détenlo. No dejes que se acerque a los elementos utilizados en la competencia. La gente pensó erróneamente que este pez gordo vendría a causar problemas. La gente observó cómo los peces grandes seguían acercándose a los objetos de la competencia y sus ojos casi se pusieron rojos. Dispararon frenéticamente al pez grande, pescado, tratando de atraparlo. Pero quien controla a este pez y es IFN. Pez, pez grande, tiburón tigre, red de café con leche. Ejem, fui al set equivocado. Bajo el movimiento coqueto controlado por IFEN, el pez grande era como un caballo salvaje corriendo salvajemente. No solo ignoraba todo tipo de magia y terreno, sino que su dirección y velocidad de movimiento eran completamente impredecibles. Muchas veces lo desconocido es lo que más miedo da, porque lo desconocido representa la incontrolabilidad, y la incontrolabilidad muchas veces puede causar graves consecuencias. Ahora, el pez grande controlado por Yhfend estaba en este estado y, como un camión volquete sin frenos, corrió hacia adelante locamente y pronto estuvo a solo 30 o 40 metros de las pocas cosas que se usaban para la competencia. Aunque los pescadores del Lago Negro no están afiliados a Hogwarts, hay un dicho que dice que el cielo está demasiado lejos y la belleza, ejem, eso está demasiado cerca. Todo el Lago Negro está dentro de la esfera de influencia de Hogwarts. Si los murlocs son lo suficientemente fuertes o Hogwarts es lo suficientemente bueno, entonces los murlocs pueden ignorarlos por completo e incluso no se les permitirá participar en el torneo de los tres magos. Se puede realizar en el lago. Pero es una lástima que los hombres pez no tengan ese tipo de fuerza, y Hogwarts sí. Se puede decir que el Hogwarts actual es el más poderoso de toda la historia de Hogwarts, y no hay nadie. Por lo tanto, cuando Hogwarts quiso celebrar el segundo juego del torneo de los tres magos en el lago negro, los pescadores no solo no se atrevieron a soltarse, sino que también tuvieron que asegurarse de que no ocurrieran problemas a los estudiantes durante el juego. Sí, Hogwarts no exigió que los pescadores garantizaran la seguridad de los estudiantes, pero los pescadores no se atrevieron a ignorar nada y dejar que estas personas tuvieran accidentes en el lago negro. La razón es sencilla. Si sucede algo inesperado, es posible que Hogwarts no diga nada por fuera, pero definitivamente se sentirá incómodo por dentro. En circunstancias normales, no tomarán represalias deliberadamente contra ellos, pero la gente siempre estará de mal humor. Si piensan en ello cuando están de mal humor, no necesitan hacer nada más. Pueden simplemente lanzar algunos hechizos mágicos en el lago negro. Que se desahoguen y con eso les basta. Por lo tanto, cuando el pescador vio al pez grande corriendo directamente hacia los accesorios utilizados en la competencia, sus ojos se pusieron rojos. Para. No puedo detenerlo. Solo usa el talismán para hacerlo pedazos. Eso es muy tarde y hay suficiente tiempo. Usa el talismán intercambiable para reemplazar esas cosas. No dejes que les pase nada a esas cosas. Y se escucharon gritos urgentes en el agua, y justo cuando sacaron el talismán y planearon usar el poder del talismán para eliminar por completo al pez grande, Luyuhia finalmente regresó. Ten cuidado. No uses magia poderosa. Alguien será tragado por un pez. En el momento en que sonaron las palabras de Luyuhia, casi todos los hombres pez de repente se volvieron para mirarlo. El Gyojin que quería usar el talismán para aplastar al pez grande estaba tan asustado que le temblaron las manos y arrojó directamente el talismán que tenía en la mano. Afortunadamente, el talismán que tiene en la mano no ha sido activado, de lo contrario la diversión sería genial, porque lo que sostiene es y el talismán del trueno. Como todos sabemos, el agua es un conductor en circunstancias normales, y los rayos, afortunadamente, gritó Lujia, de lo contrario nadie más tendría que hacer nada. «Si dejas este talismán del trueno, puedes destruirte directamente». En cuanto a Yefen, aprovechó la oportunidad que Lujia gritó con su voz para controlar al pez grande y pasar instantáneamente por encima de varios elementos de la competencia atados con cuerdas. Cuando Yefen pasó, los cinco accesorios utilizados en la competencia fueron barridos en un instante, lo que provocó que el Gyojin que se había dado la vuelta para pensar en cómo rescatar a Yefen volviera a caer en un silencio sepulcral. Primero, ese fue tragado por un pez grande y luego se perdieron los cinco accesorios utilizados en la competencia. Si Dumbledore descubriera esto, los pescadores del lago negro estarían muertos. Rápido, ponte al día. No dejes que se escape. Después de uno o dos segundos, un Gyojin finalmente reaccionó, y en ese momento IFN estaba mirando los varios accesorios en su mano con una brillante sonrisa. Es broma, dado que IFN participó en la competencia y fue el primero en descubrir y venir aquí, ¿cómo podría simplemente tomar sus propias cosas? Simplemente encontrar algunos objetos muertos que estén todos juntos y no se muevan es realmente aburrido y no puede reflejar tu nivel de magia personal ni tu conocimiento teórico en absoluto. Déjame modificarlo por ti. Mientras murmuraba, la mano de Iefen se iluminó con un poco de luz, y luego un pez del tamaño de una palma con una pequeña luz fluorescente en su cuerpo y un patrón de gafas nadó rápidamente desde la boca del pez grande. El pez pequeño salió nadando de la boca del pez grande y corrió directamente hacia la superficie del agua a la velocidad más rápida. Mientras corría hacia la superficie del agua, la luz del pez de repente se volvió extremadamente brillante, cubriendo el área a más de 10 metros de distancia. La zona está iluminada como el mediodía bajo el sol abrasador. Sin embargo, esta luz fuerte iba y venía rápidamente. Se disipó después de solo dos segundos y volvió al estado fluorescente tenue. No volvió a encenderse hasta diez segundos después. Entonces, los profesores y estudiantes de Hogwarts que estaban en el lago vieron que el fondo originalmente oscuro del lago de repente estalló en una luz deslumbrante, y la fuente de luz todavía corría hacia la superficie del agua a una velocidad extremadamente rápida. La luz que encendía el pececito comenzó a apagarse, y antes de encenderse por segunda vez, ya había atravesado el lago y saltado a la superficie del agua, lo que permitió a las personas en el lago ver claramente lo que estaba pasando. Brillante. Todos se sorprendieron al ver que era solo un pez del tamaño de la palma de la mano el que emitía una luz tan fuerte, y se sorprendieron aún más cuando vieron los patrones en el pez. ¡Dios mío! El patrón de este pez se parece mucho a las gafas de Harry. Oye, cuando lo dices así, parece verdad. Espera un momento, hay luz en el agua otra vez. ¿Hay otro pez como este nadando? Adivina, este pez también tendrá patrones en su cuerpo a continuación. Si es así, ¿se parecerá a algo? Creo que es muy posible. Tal vez el patrón de este pez sea el mismo que necesitan encontrar las cinco personas que participan en el torneo de los tres magos. El propósito es preocuparse de que no lo encuentren y guiarlos. Dumbledore. Y 4. Otros no lo vieron, pero él y la profesora McGonagall sí lo vieron. Este era el pez indicador usado para guiar a Harry y los demás. El pez de ahora era exactamente lo que estaban buscando, pero se convirtió en pez usando el hechizo de transfiguración. Dumbledore. E igual, o arroba, Ay, parece que los resultados han salido a la luz. El primer lugar en este nivel de competencia es Jefen. Tan pronto como Dumbledore dijo esto, la directora de la Escuela de Magia y Hechicería de Beauxbatons, que estaba teniendo una feroz pelea con Agrid, de repente mostró una mirada perpleja y preguntó. ¿Por qué dice eso, director Dumbledore? Obviamente todavía falta algún tiempo. El juego termina y nadie ha regresado todavía. Al escuchar las palabras de la directora giganta, Dumbledore suspiró levemente y respondió: Si no me equivoco, estos peces que nadan hacia el lago uno por uno y luego regresan al lago después de lucirse son lo que necesitan encontrar. Pero alguien le lanzó un hechizo de transformación. Este no es mi arreglo original. Los hombres peces nunca harán tal cosa, por lo que solo el primer concursante que los encuentre hará tal cosa. Entre estos concursantes, solo hay uno que puede hacer este tipo de cosas y tiene la capacidad de hacerlo: IFN. Hay un viejo dicho que dice: La persona que mejor te conoce suele ser tu oponente. Aunque Dumbledore no es el oponente de IFN, conoce mejor a IFN en todo Hogwarts, porque como director, si ni siquiera entiende a su alumno, entonces Hogwarts tomará pastillas de Azufaifa. Como sabía lo suficiente sobre Yefen, Dumbledore inmediatamente pensó en quién hizo esto y también adivinó aproximadamente por qué Yefen hizo esto. Si fuera otra persona, entonces podría tener otros significados más profundos. Por ejemplo, para probar la adaptabilidad de los concursantes o algo así. Pero la persona que hizo esto fue Yefen, y Yefen no tenía ninguna intención profunda en absoluto, solo quería hacerlo y luego lo hizo. En cuanto a las consecuencias, puede que lo sepa, pero no pensará en ello, porque ese es el tipo de persona que es. En este momento, Iefen, el iniciador de este incidente, estaba sentado abiertamente sobre el lomo del pez grande, admirando su trabajo. Por supuesto, como dijo Dumbledore, el ganador de este juego ya ha sido producido, y Iefen todavía tiene en su mano lo que le quitaron y usó como accesorio para el juego. Por supuesto, no es correcto decir que ya es el campeón, porque el juego aún no termina después de obtener el objeto. Aún tienes que llevar el objeto al lago y obtener la confirmación de Dumpledore y los demás jueces. Por lo tanto, aunque IFN es el primero en conseguir sus propias cosas, no es exacto decir que ya es un campeón. Para ser precisos, ahora es casi campeón. Pero ahora este cuasi campeón no tiene intención de convertirse en un verdadero campeón, porque ser un campeón no es tan divertido como ver un espectáculo en el agua y jugar con Harry y los demás. Debido a esto, IFN ya no se esconde en la boca del pez grande, sino que se sienta abiertamente en la espalda del pez grande y saca su arma modificada que puede usarse sin importar el día o la noche, en el aire o en las profundidades del mar. Telescopio. Oye, tilde parece que alguien ha descubierto su objetivo, pero es una pena que la velocidad sea un poco lenta. Casi lo atrapan. La persona de la que hablaba IFN no era Harry, sino el mayor Cedric, quien también participó en la competencia pero estuvo desaparecido durante docenas de capítulos. La reputación de Cedric en Hogwarts puede no ser tan buena como la de IFN y Harry, pero también es un merecido hombre del momento en Hogwarts, especialmente entre los estudiantes de último año. Sigue siendo muy famoso y básicamente es elogiado. Se puede decir que Cedric es un líder entre los estudiantes de último año, e incluso entre los estudiantes que están a punto de graduarse, es uno de los mejores. Por lo tanto, aunque IFN y Harry se robaron la atención después de que él ingresó a la competencia, y parecía como si no hubiera participado, de hecho había tenido los pies en la tierra y utilizó todos sus medios para esforzarse por obtener mejores resultados. Se puede decir que, aparte de IFN, Cedric es el más fuerte en el torneo de los tres magos. Incluso Harry, que sigue a IFN todo el día, también es muy inferior. Es precisamente por esto que, aunque Cedric parece haber desaparecido cuando parece desconocido, de hecho, su clasificación general es solo superada por IFN. Sin embargo, debido a que los ojos de todos los demás se sintieron atraídos por UFN o Harry, no se dieron cuenta de esto en absoluto, y esto solo le dio a Cedric mucho tiempo de desarrollo. Precisamente porque siempre ha tenido los pies en la tierra, su base es extremadamente sólida y ha hecho suficientes preparativos con anticipación, por lo que cuando UFN liberó los peces que se transformaron a partir de accesorios de competencia, Cedric fue el primero en darse cuenta y lo notó. Inmediatamente Exception y tratando de atraparlo. Es una pena que, aunque su fuerza ya es muy fuerte, casi la misma que la de los profesores anteriores de Hogwarts, estos peces fueron creados por IFN. Aunque IFN lo hizo de manera casual y no lo esculpió con cuidado, estos peces no son tan fáciles de pescar. La razón es muy sencilla. Después de que IFN usó la técnica de transformación para convertirlos en peces, también les agregó cientos de millones de pequeñas ventajas. Estas ventajas incluyen, entre otras, aceleración instantánea, teletransportación aleatoria dentro de los 5 metros, reducción de magia, gran fuerza y visión panorámica sin puntos ciegos dentro de los 5 metros. Por supuesto, IFN no es un demonio. Aunque hay muchos beneficios para estos pececitos, el tiempo de activación de cada beneficio es limitado y, después de activarlo una vez, debes esperar hasta que se hayan liberado todas las habilidades durante una ronda, y habrá un intervalo de un minuto antes. Puedes usarlos nuevamente. Aunque esto todavía parece un poco bestial, siempre que sean lo suficientemente cuidadosos, lo suficientemente pacientes, además de la capacidad de aprovechar la oportunidad y un poco de suerte, no es imposible aprovecharla de una vez. Justo como Fleur en este momento. Flor. Ilefen. Al mirar al pez a lo lejos que tomó la iniciativa de arrojarse a los brazos de Furrón, Ilefen cayó en una profunda contemplación. O, oh, circunflejo arroba, o oh, hay algún problema con mi transformación. O el encanto de Fleur es tan fuerte que incluso puede encantar objetos muertos que han sido transformados. Justo cuando cayó el murmullo de Ilefen, el pez en la mano de Furón brilló y desapareció. Cuando reapareció, ya estaba a cinco metros delante de ella. Después de su aparición, se convirtió en un rayo de luz y desapareció rápidamente. Ir. TSK, 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 después de todo, eres joven e inexperto. ¿Cómo es posible que alguien no coloque un protector para peces o un dispositivo para colgar peces después de pescar un pez? Al ver que el pez que había sido capturado se escapó, el rostro de Iefen reapareció. Sonrió. Furon no esperaba que el pez que consiguió pudiera escapar, y se quedó un poco atónita por un momento. Cuando recobró el sentido, el pez ya había desaparecido. Ese pez de hace un momento, ¿no podría ser lo que estábamos buscando? Después de quedar atónita por un momento, Fleur volvió a sus sentidos. Cuando vio la luz deslumbrante florecer en la distancia nuevamente, y después de contar un poco, descubrió que había cuatro fuentes de luz alrededor, básicamente confirmó su idea. Al darse cuenta de esto, Fleur se molestó mucho. Inmediatamente nadó lo más rápido posible en la dirección por donde se había ido el pez. Entonces vio a Cedric, que también estaba tratando de alcanzar al pez con otro patrón en su cuerpo. Gramo. Al ver a Cedric, Fleur estuvo más segura de su idea, y Cedric simplemente asintió después de ver a Fleur, saludó a Fleur y continuó pensando en cómo pescar. En el momento en que vio el pez, Cedric entendió que debía ser obra de IFN, y las cosas con las que IFN jugueteaba, incluso si fueran solo dispositivos aleatorios, no serían simples. Es más, acababa de intentarlo, por lo que sabía muy bien que no era tan fácil pescar este pez aparentemente pequeño que solo podía brillar. Diez minutos más tarde, el lago negro estaba bajo el agua, mirando a los pequeños peces en la distancia que se turnaban para brillar con una luz deslumbrante, Harry y los cuatro se miraron impotentes. Después de algunos intentos, tuvieron que admitir que era difícil pescar esos peces pequeños por sí mismos, por lo que ahora tenían que empezar a pensar si cooperarían. Quizás deberíamos considerar si cooperamos y capturamos estos peces primero. Después de todo, no tenemos mucho tiempo, en ese momento, Dumbledore en el lago vio un destello de alivio en sus ojos. Aunque esta puede no ser la intención original del niño, la dirección final sigue siendo muy buena. Quizás, este sea el futuro del mundo mágico, y Lefen no sabía si Arri y los demás eran el futuro del mundo mágico, pero sabía que si Arri y los demás no actuaban rápidamente, esta vez sería el único en terminar la competencia. Como todos sabemos, cuando luchas contra un jefe, el jefe se volverá loco con sangre roja hasta la etapa final. Una vez que el jefe se vuelve loco, el poder de ataque, el alcance de ataque y la velocidad de liberación de habilidades del jefe aumentarán considerablemente. Aunque estos pequeños peces con los que IFN jugó no son jefes, también tienen configuraciones similares, es decir, se volverán locos cuando solo falten los últimos 10 minutos antes del final del juego. Su método de ataque es muy simple, es decir, utilizan varias habilidades en una ráfaga frenética en unos pocos segundos. En esta etapa, a menos que sean capturados con una pequeña bolsa de red, atarás al pez con una cuerda a través de las branquias. Todavía puedes huir. Por supuesto, este tipo de explosión es intermitente. Después de una ronda de explosión, habrá unos dos segundos de rigidez. Esta rigidez no habría aparecido originalmente, pero Yufu sintió que si realmente no hubiera rígido, sería demasiado, así que lo agregó, y si te atrapan durante el periodo rígido, estás completamente atrapado. Por supuesto, este tiempo duro es todavía muy corto, por lo que no es fácil aprovechar este tiempo para pescar estos peces. Harry y los demás no sabían esto, por lo que todavía estaban estudiando si había algún patrón en las habilidades utilizadas por estos peces. Tengo que decir que a veces las cosas son más fáciles de hacer cuando hay más gente. En solo un minuto, Harry y los demás encontraron las reglas de cómo estos peces usaban sus habilidades y ya habían comenzado a discutir cómo atraparlos. ¿Qué tal si conducimos razonablemente primero a uno de los peces y capturamos uno de ellos primero, en lugar de conducir a todos los peces juntos y luego pescarlos juntos? Harry todavía es un poco inteligente, así que tan pronto como hizo esta sugerencia, los ojos de las otras tres personas se iluminaron instantáneamente. Esta es una buena idea. Ahora, si solo atrapas uno, la dificultad se reducirá directamente varias veces y no hay necesidad de ahuyentarlo deliberadamente. Los cuatro podemos simplemente rodearlo. Aunque Cedric se conmovió mucho cuando escuchó lo que dijeron Harry y Fleur, todavía tenía que hacer una pregunta muy crucial. Pero ¿cómo decidimos qué pez pescar primero? Y griega. Tan pronto como Cedric dijo esto, Harry y los demás se pusieron a pensar profundamente. Aunque Cedric no terminó sus palabras, todos entendieron lo que iba a decir. Sí, ¿quién puede estar seguro de que la persona que pescó primero continuará ayudando a las personas que están detrás a pescar después de obtener lo que quieren? Debes saber que esta es su única oportunidad de ganar. Harry y Cedric no se lo dijeron, ambos pertenecían a Hogwarts y definitivamente no se engañarían el uno al otro. Pero Fleur y Krum no son de la misma escuela. En otras palabras, los cuatro son en realidad tres bandos, y cada uno de los tres bandos e incluso las demandas de intereses de cada persona son completamente diferentes. Los diferentes campos tienen diferentes intereses y demandas. En este caso, si alguien no cumple su promesa, la alianza colapsará instantáneamente y la persona que atrape el pez primero podrá obtener una gran ventaja. Pero después de todo, Harry y los demás no han sido teñidos de negro por la gran tina de tinte y todavía son estudiantes bastante puros y simples en la Torre de Marfil, por lo que, aunque tienen preocupaciones, todavía creen que se puede confiar en la otra parte. Entonces, Harry, te creo, así que ayuda a Fleur y a pescar los peces que necesitan primero. Seguiremos al Mayor Cedric y yo seré el último. Todos no pusieron objeciones a la propuesta de Harry, porque era una buena propuesta que disipaba sus preocupaciones, pero ahora había otro problema. Esto ciertamente asegurará que todos podamos pescar, pero, ¿qué pasa después de que pescamos? ¿Quién de nosotros subirá primero? La pregunta de Kerrun realmente detuvo a los demás, porque no terminó después de pescar el pez. Todavía necesitaban regresar al agua con el pez para realmente terminar el juego. La pregunta de un silenció a todos, pero Cedric habló solo dos o tres segundos después. Tengo una propuesta, por supuesto, solo una propuesta. Después de que todos obtengan lo que quieren, podemos elegir un lugar en el lago para competir. Podemos competir en magia u otras cosas, y luego el ganador regresará primero al lago. Tan pronto como Cedric dijo esto, los ojos de los demás se iluminaron de repente, porque esta propuesta era realmente buena y factible. Después de escuchar la sugerencia de Cedric, los ojos de Fleur se iluminaron al principio y luego dijo pensativamente, creo que este método es muy bueno, pero es posible que no tengamos tanto tiempo, así que tenemos que pensar en un método de juego que pueda determinar el ganador más rápido. ¿Qué tal, nadamos hasta el lago primero? Encuentren un punto de partida y corran juntos hacia el lago al mismo tiempo. ¿Quién va primero y quién llega último depende de su propia habilidad? Aunque el método de Furon era muy simple, de hecho era el más justo y rápido, por lo que los otros tres lo pensaron y asintieron con la cabeza. Después de que los cuatro llegaron a un acuerdo, comenzaron a escanear los peces que alternativamente brillaban con una luz deslumbrante. Finalmente, sus ojos se posaron en el pez que pertenecía a Furon. Entre las cuatro personas, solo había una niña, Furon. De acuerdo con el comportamiento caballeroso de los hombres, los ojos de los otros tres finalmente se posaron en el pez. Al principio, Furon se mostró reacio. Después de todo, ella no era el tipo de persona a la que le gustaba que los demás cedieran. También era una chica relativamente independiente, por lo que no quería que los otros tres cedieran ante ella. Sin embargo, el resultado de 3 a 1 la hizo incapaz de negarse, y el tiempo realmente se estaba acabando, por lo que no tuvieron más remedio que hacerlo de esta manera. De hecho, es más fácil para cuatro personas que para una persona atrapar estos accesorios de competencia que se han transformado en peces usando el hechizo de transformación, porque solo necesitan cuatro personas y una posición para rodear fácilmente al pez en el medio. Sin embargo, estos peces tenían muchas ventajas. Incluso si los cuatro se unieron, todavía persiguieron y capturaron el pez durante cinco minutos antes de atrapar el pez de Furon, levantaron con éxito el hechizo de transformación y obtuvieron el accesorio. Sin embargo, había tres peces más a seguir, y los tres peces restantes se dispersaron inmediatamente después de capturar el de Furon. En otras palabras, es posible que no tengan suficiente tiempo. ¿Qué debo hacer? Este pez no es fácil de pescar. Incluso si usa todas sus habilidades, seguirá siendo resbaladizo. Sería bueno si hubiera una red de pesca. Al mirar nuevamente el pescado que se le escapó de las manos, el rostro de Krum estaba lleno de molestia. Harry. ¿Eh? Espere, señor Krum, ¿qué acaba de decir? Krum. Redes de pesca, no usamos generalmente redes de pesca para pescar. Harry. ¿Qué hay? Jajaja, ja, ja, señor Krum, su recordatorio es muy oportuno. Si no fuera por su recordatorio, habría olvidado que todavía tengo esto. Mientras hablaba, Harry sacó uno de su bolsa de almacenamiento. Bolsa de red. Al ver a Harry sacar una pequeña bolsa de red del tamaño de una palma, Fleur y Krum tenían expresiones de desconcierto en sus rostros, pero al segundo siguiente abrieron la boca en estado de shock, porque Harry simplemente la sacudió y la bolsa de red se volvió más humana. Todavía grande. Con la bolsa de red que le dio Yefen, no hubo suspenso a continuación. En menos de cinco minutos, se capturaron los tres peces. Todo lo que puedo decir es que la pequeña bolsa de red siempre es increíble. Como todos sabemos, pescar es lo más feliz, pero pescar también tiene una desventaja obvia: es decir, es difícil ganar algo, así que a veces, si quieres ganar algo, tienes que buscar otra manera. Las palabras de Crew le recordaron exitosamente a Harry, permitiéndole encontrar otra salida, recordándole que todavía tenía una pequeña bolsa de red, y luego mató directamente el juego. Por supuesto, Irefen, en el otro lado, ya había visto la emoción de la competencia de pesca de los tres magos antes de esto, por lo que contento volvió a colocar su accesorio en el anillo de almacenamiento. Después de guardar las cosas, Irefen miró el pez grande en el que estaba sentado. Finalmente pensó en levantarse y flotar en el agua. Le dio unas palmaditas en la cabeza al pez grande que lo había cargado durante casi una hora y se lo hizo saber. Se va. Como pescador, Iefen también tiene su propia insistencia, es decir, no quiere ningún pez que no sea capturado. El pez grande que recuperó su libertad primero se abalanzó, luego de repente disminuyó la velocidad después de haberse lanzado a una distancia, y finalmente se detuvo y se volvió de lado para mirar a Iefen. Al ver esta escena, IRFN se sorprendió un poco. No esperaba que el instinto del pez fuera tan agudo. Se dio cuenta de que no corría peligro y fue muy beneficioso seguirlo. Desafortunadamente, IRFN no tenía intención de tener un pez como mascota, por lo que cuando el pez grande dudó en regresar, IRFN se dio la vuelta y nadó hacia el lago. Cuando el pez finalmente tomó la decisión de darse la vuelta y seguir a IRFN, IRFN casi había nadado hasta el lago, y Harry y los demás se apresuraban a nadar hacia el lago. Debo decir que tener una buena condición física es realmente una ventaja. No lo noté cuando comencé a nadar. Básicamente todos estaban en el mismo nivel cuando comencé a nadar, pero los tres niños superaron a Fleur mientras nadaban, a pesar de que ella estaba usando magia para acelerar tanto como fuera posible. Después de eso, Krum, que parecía más fuerte y tenía músculos más obvios en su cuerpo, fue empujado por Harry y Cedric, lo que hizo que Krum y Fleur miraran con incredulidad en sus rostros. En su opinión, el que tiene mejor forma física entre los cuatro es Krum, porque su escuela de magia concede gran importancia al ejercicio físico. Se puede decir que entre los magos de todo el mundo mágico, los estudiantes de su escuela tienen la mejor condición física. Sin embargo, ahora en realidad no eran tan buenos como Harry y Cedric, quienes parecían ser más débiles que él, lo que hizo que Krum se sintiera profundamente frustrado. Sin embargo, no se rindió, porque la distancia desde el fondo del lago hasta la superficie no era corta, y era básicamente imposible correr toda la distancia en una distancia tan larga, ya que su fuerza física no se lo permitía. Espera, soy Krum. Mi resistencia es muy fuerte. Después de inflarse, Krum apretó los dientes y nadó hacia arriba tan fuerte como pudo, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de nadar casi la mitad de la distancia, comenzó a sentir dolor en las extremidades, su respiración se aceleró, su fuerza física comenzó a disminuir obviamente y su velocidad de natación también comenzó a disminuir. Cuando descubrió que las dos personas frente a él y en realidad todavía estaban acelerando. ¡Mierda! Animales, esto realmente no les da ninguna esperanza. Cuando Krum se sintió desesperado y estaba a punto de darse por vencido, de repente descubrió que la otra parte parecía estar desacelerando. Krum. Oh, C. C. Está bien, parece, todavía hay una posibilidad. Al ver esta escena, Krum de repente sintió que todavía tenía esperanza. Esto le hizo sentir instantáneamente que su cuerpo estaba lleno de fuerza nuevamente y su velocidad de natación se volvió significativamente más rápida. Y en este momento, mayor Cedric, ¿realmente vamos a hacer esto? ¿No es esto, un poco demasiado insultante? Harry giró ligeramente la cabeza y miró a Krum que lo seguía por el rabillo del ojo. Harry se sintió un poco confundido. No puedo soportarlo. Harry, si lo desechamos por completo, eso realmente los avergonzaría. A veces, una mentira piadosa bien colocada también es una especie de sabiduría en la vida. Al escuchar las palabras de Cedric, el rostro de Harry mostró una mirada pensativa, y cuando los dos descubrieron que Krum mostraba signos de agotamiento, redujeron su velocidad de nado nuevamente. Y para ser más realistas, los dos empezaron a ir y venir. Estabas uno o dos pasos por delante, y al segundo siguiente yo estaba persiguiéndote, como si los dos realmente estuvieran haciendo todo lo posible por nadar lago arriba. Sin embargo, el hecho es que ninguno de los dos utilizó toda su fuerza en absoluto. En cuanto a lo que Krum pensó que los dos habían agotado su fuerza física, esto era completamente imposible. Los ejercicios matutinos de Harry y los demás durante los últimos años no fueron en vano. Aunque Harry puede no tener tantos músculos como Krum, y no son tan exagerados como Krum, pero en términos de explosividad, fuerza y resistencia, los dos Krum juntos pueden no ser tan buenos como Harry. En este momento, IFN miró a las cuatro personas armoniosas bajo tierra con una leve sonrisa en su rostro. Así es, así es. Así es como el mundo mágico debería amarse entre sí. De lo contrario, ¿cómo podemos lidiar con futuras crisis? Después de decir eso, IFM miró hacia el fondo del lago y sus ojos se iluminaron cuando vio una figura enorme. HMM tilde parece que no he comido pulpo en mucho tiempo. ¿Qué tal si, me corto una pierna y regreso? Unos minutos más tarde, cuando todavía estaban a casi 100 metros del agua, Harry y Cedric se miraron y sus ojos comenzaron a congelarse, y los músculos de sus cuerpos que ya estaban algo relajados de repente se tensaron. Etilde, en el momento en que estallaron, los dos salieron corriendo en un instante, al menos dos veces más rápido que antes. Esto dejó estupefacto a Krum, que había persistido durante tanto tiempo y había visto la luz del día, y estaba a punto de hacer el estallido final. Entonces, han estado, guardando sus fuerzas, mientras murmuraba, la velocidad de nado de Krum disminuyó, lo que permitió a Fleur, que originalmente estaba detrás, alcanzarlo y eventualmente adelantarlo. Cuando pasó junto a Krum, Fleur dijo, ¿estás desanimado? Esto no es propio de ti, Krum. Además, ¿no está ya determinado el resultado? Solo hemos venido a esta escuela para hacer ejercicios matutinos durante unos días y nuestra condición física ha mejorado mucho. Lo han estado haciendo durante varios años. Después de escuchar las palabras de Fleur, la pérdida y la tristeza en los ojos de Krum desaparecieron lentamente, reemplazadas por un fuego ardiente de esperanza. Solo he estado haciendo ejercicios matutinos por un corto tiempo y puedo lograr una gran mejora. Mientras persista, definitivamente lo superaré al final. Mientras Krum murmuraba, Cedric tomó la iniciativa y salió corriendo del lago, seguido por Harry. Salió corriendo del lago por medio cuerpo. Después de que Cedric y Harry salieron corriendo del lago, Fleur y Kerrun también regresaron al lago y nadaron hacia los soportes de madera construidos sobre el agua. Mientras nadaban hacia las gradas, los vítores en las gradas se detuvieron repentinamente, lo que hizo que los rostros de Kerrun y Fleur se llenaran de confusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos miran sorprendidos? Nada rápido. No te detengas, no mires atrás. Bajo el agua, hay algo debajo del agua. Y, en medio de los gritos de las gradas, una sombra negra en el lago debajo de Krun se hizo más y más grande, y luego, ¡guau wow, tilde! Una pata de pulpo gigante atraviesa el agua y luego, ¡IFN! ¿Eh? ¿Por qué me miras así? ¿Me he vuelto guapo otra vez? ¿Soy guapo otra vez? Las palabras de IFN sorprendieron a todos en las gradas, porque no esperaban que las primeras palabras de IFN después de hacer una declaración tan aterradora fueran estas pero cuando vieron los enormes brazos del pulpo, su asombro rápidamente se convirtió en alegría e incluso carnaval. La razón era sencilla. Hacía mucho tiempo que no comían takoyaki, calamares chisporroteantes ni nada parecido. A medida que la noche caía lentamente, mientras los olores salían de las parrillas junto al lago negro, la depresión causada por Furro y otros debido a la derrota de hoy se disitó, porque el olor de este calamar era realmente increíble. Incluso Furon, que era relativamente femenina, tenía una barriga redonda al final de su comida. Mientras Jeffendi y los demás comían barbacoa y bebían deliciosos jugos, bebidas o vino, del otro lado es una escena completamente diferente. En un cementerio oscuro, un niño sin nariz y con una piel terriblemente blanca miró el cielo nocturno por la ventana y de repente se sintió un poco solo por alguna razón. Parece que de repente todo se ha vuelto mucho más genial. No sé si esos perdedores podrán tener éxito. Es una lástima que el libro misterioso solo contenga métodos de cultivo y no haya hechizos coincidentes. Murmuró Valdemort con una expresión de decepción en su rostro. Al principio, en realidad no estaba un poco convencido. Pensó que el autor de este libro podría tener grandes ideas, pero sus logros mágicos no eran necesariamente tan buenos como los suyos. Sin embargo, cuando comenzó a reflexionar y practicar lentamente, se dio cuenta de que estaba equivocado, y que estaba muy equivocado. Aunque realmente no quería admitirlo, Voldemort tuvo que admitir que él y el autor de este libro no estaban en el mismo nivel ni en el mismo mundo en absoluto. A primera vista, el libro parecía muy abstruso y no podía entender muchas cosas en absoluto. Pero después de estudiar más a fondo, descubrió que no era que el contenido del libro fuera demasiado abstruso para que él lo entendiera, sino que el contenido original del libro no estaba en inglés. Sí, después de un cuidadoso estudio encontró algunas pistas. Aunque la persona que tradujo este libro ha trabajado muy duro, todavía faltan muchas cosas. Esto no se debe a que el traductor no sea bueno, sino a que las familias de idiomas de IFN y IFN son diferentes, por lo que existen algunas deficiencias después de la conversión. Esto está determinado por las familias lingüísticas de ambas partes y esta diferencia no se puede borrar dominándola. Después de descubrir esto, Voldemort comenzó a pensar en qué sistema de lengua y literatura debería ser. No me digas, al final lo encontró. Aunque la principal área de actividad de Voldemort es el Reino Unido, como señor oscuro de todo el mundo mágico, todavía tiene algo que ofrecer, por lo que al final, después de compararlo con muchas partes, descubrió que este misterioso libro de entrenamiento debería ser traducido del chino. Al final, pasó casi un mes traduciendo la traducción del inglés al chino, y pasó medio mes comparándola cuidadosamente palabra por palabra, y finalmente se le ocurrió una versión de los clásicos de cultivo que creía que era la versión original. La razón por la que Voldemort hizo esto es muy simple, porque descubrió que aunque la versión en inglés también se puede practicar, después de todo el significado sigue siendo inferior, por lo que siempre se siente un poco incómodo al practicar. Y después de descubrir que esto debía traducirse del chino, y de hecho tradujo uno de los párrafos y practicó según el chino, descubrió que era más fluido que antes. Debido a esto, Voldemort dedicó tanto esfuerzo a traducir el libro completo. Fue esta traducción la que hizo que Voldemort se diera cuenta de que tal vez este libro de entrenamiento estaba incompleto. No es que no haya muchas formas de practicar la magia. Incluso en la versión en inglés de este libro, Voldemort no pudo encontrar ningún defecto. Se podría decir que este libro de entrenamiento era completamente perfecto para Voldemort y no podía tolerar ningún cambio. Sin embargo, después de practicar, siempre sentía que todavía faltaba algo. Al principio no entendía lo que faltaba, pero cuando su fuerza se recuperó por completo e incluso mejoró, supo lo que faltaba. Tiene poder mágico, pero no puede ejercer completamente el poder de este rico poder mágico, porque incluso el Avada más aterrador que ha dominado no puede ejercer completamente el verdadero poder de su poder mágico. Ahora incluso puede liberar Avada Quedabra continuamente, pero incluso si libera Avada Kedavra continuamente o incluso libera dos o tres magias al mismo tiempo, todavía no siente ninguna presión. En otras palabras, la magia y los hechizos que domina actualmente no pueden alcanzar su límite en absoluto, y esto es solo después de haber practicado el método de cultivo del poder mágico durante un corto tiempo. Por lo tanto, Voldemort concluyó que este tomo debe estar incompleto, y debe haber otro que pueda igualarlo y permitir a quienes practican magia liberar completamente sus habilidades. Al darse cuenta de esto, Voldemort se sintió emocionado y arrepentido al mismo tiempo. Estaba emocionado porque su suposición podría ser cierta, pero arrepentido porque nunca había oído hablar de un libro así. Aunque Sirius obtuvo el método de cultivo antes que él, no había usado nada de él. Una magia que coincidía con su suposición. Quizás, si quiero saber todo esto, tengo que ir a Hogwarts en persona o capturar a IFN, quien probablemente será el primero en recibir el libro. Si puedo conseguir el otro libro que falta, tal vez pueda gobernar el mundo entero. Aquí. Cuando Voldemort estaba pensando en alguien, IFN estornudó fuerte. Ronald, ¿puede ser amable al espolvorear el comino en polvo? El comino en polvo ha volado a mi lado. Ronald. 4. Ronald, que felizmente estaba rociando comino en polvo sobre una pierna de pollo casi asada, no pudo evitar sudar cuando escuchó las palabras de IFN, y luego rápidamente volvió la cabeza y se disculpó con IFN. Está bien, lo recuerdo. Mientras hablaba, Ronald se giró ligeramente para bloquear el viento que soplaba desde el lago y ralentizó la acción de esparcir el comino en polvo, volviéndose más suave. Al ver las acciones de Ronald, Yefen sintió con satisfacción, luego rebuscó en su espacio de almacenamiento, tratando de encontrar algo bueno para hornear, y luego, Yefen, medio arroba. Al mirar la pequeña bolsa de tela en su mano que exudaba un tenue aire negro y un aura familiar, unas gotas de sudor frío cayeron de la frente de Yefen. Luego miró cuidadosamente a su alrededor y descubrió que nadie lo estaba mirando, luego bajó la bolsa con cuidado. Estiró el dedo y lo tocó ligeramente. Oye, Lao Zhu, ¿estás muerto? ¿La flor que no está muerta, chirría? Los movimientos de Yifeng fueron muy encubiertos. A excepción de Zankyu y Luna que estaban sentados a su lado, incluso Hermione, que estaba sentada un poco más lejos y concentrada en asar unas brochetas de calamares, no lo notó. Por supuesto, aunque la voz de IFN era muy pequeña, la gente reunida alrededor aún la escuchó, por lo que todos se congelaron al instante. Gulutilde, tú, IFN, no, atraparás a otro, Voldemort, ¿verdad? Cuando Harry hizo esta pregunta con cautela, nerviosamente giró la cabeza para prestar atención a la situación circundante. Cuando IFN escuchó las palabras de Harry, inmediatamente lo negó en voz baja. No. ¿Cómo puede haber tantos Voldemorts en este mundo para que yo pueda capturar, eh? Entonces, cogí esto. Haga clic tilde. Sonó el sonido de todos convirtiéndose en piedra. Atrapado, atrapado. Las palabras de E.F.N. hicieron que Hermione, incluido Harry, que aún no había terminado de respirar, se convirtiera en piedra. Atrato. Las palabras de E.F.N. hicieron que Hermione y los demás se petrificaran de inmediato. Sabían que a IFM le gustaba pescar y que a menudo iba al lago negro a pescar, pero no importaba porque el director Dumbledore también iba allí con frecuencia, pero ocasionalmente regresaban con las manos vacías o capturaban algunas cosas raras. Sin embargo, aunque estas cosas eran escandalosas, todavía estaban dentro del rango aceptable, pero Voldemorti podría realmente atraparse esta cosa. Cuando se preguntaban profundamente si IFN los estaba engañando, la bolsa que IFN colocó en el suelo y empujó con cuidado comenzó a luchar violentamente. ¡Pendejo! ¡Déjame salir, déjame salir! ¿Quién eres? Ya que te atreves a encerrar al gran Voldemort en este lugar oscuro durante tanto tiempo, debo matarte, matarte. Enojado, furioso y ligeramente enojado, una voz de miedo sonó desde la bolsa, y en el momento en que la voz familiar salió, Harry y los demás estuvieron seguros de que era Voldemort. Esta no era la primera vez que veían a Voldemort. Incluso se podría decir que habían matado a innumerables personas. Y Fenn incluso lo había atrapado varias veces con una bolsa de red, por lo que no eran ajenos a la voz de Voldemort. Por lo tanto, cuando escucharon la voz de Voldemort saliendo de la bolsa, no pudieron evitar sentir una sensación de absurdo. Aunque esta no era la primera vez que IFN atrapaba a Voldemort como una mariposa, lo que había conmocionado al mundo mágico, todavía no pudieron evitar sentirse ridículos cuando supieron que IFN realmente había atrapado a un Voldemort. Sin embargo, también eran personas que habían experimentado fuertes vientos y olas, por lo que se recuperaron rápidamente y comenzaron a hacer lo que tenían que hacer. En cuanto a IFN, se sintió aliviado cuando vio que Voldemort todavía estaba vivo. Afortunadamente, no murió. De lo contrario, habría sufrido una gran pérdida. Pero, ¿cómo deberíamos lidiar con eso? ¿Estudiarlo primero? ¿O simplemente resucitarlo y luego usarlo como sujeto de prueba número 3? En el experimento de habilidades, Sirius era el número uno, y Voldemort en este mundo era el número dos, así que, naturalmente, solo podía ser el número 3. Ifen y, y Harry pensaron que esto era algo natural, pero Voldemort en la bolsa inmediatamente se quedó en silencio después de escuchar estas palabras, porque estas palabras daban un poco de miedo. Si hubiera oído esto antes, nunca habría tenido miedo. En cambio, habría sonreído con desdén y pensado en cómo torturar a la otra persona hasta la muerte. Sin embargo, después de que lo atraparon, lo mantuvieron en una bolsa de tela oscura durante un período de tiempo desconocido. Si su voluntad mental no fuera lo suficientemente fuerte, se habría derrumbado, disipado y muerto por completo. Durante este periodo, probó varios métodos para escapar de este aterrador lugar, pero desafortunadamente todos fallaron, o en otras palabras, ninguno funcionó y no tuvo ningún efecto. Estar encerrado en un lugar pequeño y oscuro sin esperanza de escapar, e incluso sin respuesta durante este periodo, ya había puesto el espíritu de Voldemort al borde del colapso. Por lo tanto, cuando descubrió que había movimiento afuera, inmediatamente se emocionó mucho, pero las palabras de IFN e. inmediatamente lo hicieron caer en una cueva de hielo, y la pequeña flor de esperanza que acababa de encenderse en su corazón se derramó de repente. Salió. Pendejo, si no hubiera perdido muchas fuerzas, ¿cómo podría haberme atrapado esta bolsita? ¿Quién en este mundo se atrevería a usarme para investigar? No me dejes escapar. No me dejes saber quién eres. De lo contrario, sabrás lo que significa ser el señor oscuro. Mientras la mente de Voldemort surgía, Ilyfen casualmente volvió a guardar la pequeña bolsa en el espacio de almacenamiento. Ya había pensado en cómo lidiar con Voldemort. Decidió, dejarlo ir. Por supuesto, definitivamente lo estudiaría detenidamente antes de liberarlo y luego lo ayudaría a resucitar y le daría ejercicios, etcétera. Pero esto es algo que sucederá más tarde, y ahora tenemos que terminar primero la barbacoa de esta noche, porque los grandes brazos y patas de calamar de esta noche se nutren de suficientes elixires y tienen un sabor particularmente delicioso y fuerte. Ifeen no sabía a qué sabían esas delicias de las novelas o animaciones, pero sabía que el calamar chisporroteante noche era la comida más deliciosa que jamás había probado. Incluso si simplemente comes el sashimi directamente sin agregar ningún condimento, sigue siendo extremadamente delicioso, lo suficiente como para que Ifeen no pueda parar y quiera continuar comiendo incluso después de estar lleno. Desde el punto de vista de Ifeen, juzgar si algo sabe bien o no no requiere cómo te sientes después de comerlo. Sin la influencia de ciertas cosas no comestibles, una cosa puede hacer que quieras comerla después de comerla y que no quieras parar incluso después de estar lleno. Baja, entonces está extremadamente delicioso. Muy pocas personas pudieron resistirse a un manjar que incluso IFN admitiría, por lo que pronto había muchos estudiantes junto al lago negro que estaban tan llenos que se desplomaron en el suelo sin poder levantarse. Cualquiera que haya comido demasiado sabrá que cuando quiera levantarse después de comer demasiado, realmente no podrá hacerlo. Esto no es una broma. Entonces, si Voldemort viene a realizar un ataque furtivo en este momento, tal vez realmente tenga éxito. En ese momento, todo Hogwarts estaba relajado después del juego y se podría decir que la vigilancia se había reducido al mínimo. Además, la mayoría de la gente ya está agotada. Y mucho menos pelear, si pueden levantarse es un gran problema. En otras palabras, Hogwarts se encuentra ahora en su punto más débil. Si Voldemort lleva a sus mortífagos a atacar en este momento, su gran deseo de capturar y gobernar Hogwarts se verá enormemente obstaculizado. Grandes esperanzas se hacen realidad. Sí, noticias tan importantes que tengo que contárselas rápidamente a mi gran maestro Voldemort. En un susurro, Modi anotó la noticia con una pluma y utilizó el método único de un mortífago para devolvérselo a Voldemort. Diez minutos y, dime, ¿crees que la noticia que Crouch envió es cierta? Creo que es muy probable que esto sea cierto, pero atacar Hogwarts precipitadamente todavía es demasiado arriesgado. Después de todo, maestro, no ha resucitado realmente. Sí, no creo que debamos correr este riesgo. Después de todo, mientras usted, maestro, esté verdaderamente resucitado, será fácil capturar Hogwarts con su fuerza. No es necesario que corramos el riesgo. Y, al escuchar las halagadoras sugerencias de sus hombres, Voldemort se puso a pensar profundamente. Finalmente, lo pensó y descubrió que lo que decían era bastante razonable y que realmente no había necesidad de correr riesgos. Sin embargo, no podía fingir que no lo sabía, así que lo pensó y finalmente decidió enviar a otra persona para averiguar la información. Si fuera cierto y hubiera una posibilidad, entonces intentaría traer a Harry de regreso directamente. Lucius, ve y confirma la exactitud de este mensaje y, si es posible, trae de vuelta a Harry Potter. Al escuchar las palabras de Voldemort, Lucius tembló levemente, y al segundo siguiente bajó la cabeza y respondió con respeto y humildad. Sí, mi maestro más respetado. En este momento, si IFN supiera la situación de su lado, definitivamente estaría muy decepcionado y diría. Lao Zhu, ¿puedes hacerlo? Serás inútil incluso si te doy una oportunidad. Salir en la sociedad moderna es muy conveniente. Salvo pueblos de montaña muy apartados, generalmente cuando salgas tendrás al menos una moto o un pequeño burro eléctrico. Los que son un poco ricos básicamente tendrán un coche. La ciudad es aún más conveniente. Es extremadamente conveniente con el metro, autobuses, trenes de alta velocidad, taxis y aviones que se extienden en todas direcciones. Se puede decir que si quieres ir a algún lugar, básicamente puedes llegar rápidamente, excepto en días festivos. Sin embargo, estos todavía no son tan convenientes como la magia, porque si quieren ir allí, solo necesitan usar polvo fluo similar, y pueden llegar rápidamente. Entonces Lucius llegó aproximadamente media hora después. Si fuera cualquier otra persona, no podría ingresar a Hogwarts en este momento, pero Lucius es diferente. También puede hablar entre los directores de las escuelas de Hogwarts y apenas se le puede considerar miembro de Hogwarts. Dirigir. Debido a esta relación, Lucius ingresó con éxito a Hogwarts a pesar de que llegó de noche, y llegó muy fácilmente al lugar donde IFN y los demás estaban haciendo una barbacoa en el borde del lago negro. Al ver a Lucius, Dumbledore quedó atónito por un momento y luego lo saludó con una cara feliz. No esperaba que vinieras en este momento, Lucius. Es una lástima que hayas llegado demasiado tarde. Nuestra fiesta de barbacoa está llegando a su fin. Al escuchar las palabras de Dumbledore, Draco dijo con expresión arrepentida: "Es una lástima, me perdí este evento." Dijo esto no como un cumplido, sino con sinceridad, porque cuando estaba lejos, ya podía oler la fuerte fragancia en el aire. Cuando se acercó, la fragancia le hizo la boca agua. Originalmente pensó que incluso si no lograba completar la tarea, al menos podría comer, pero en realidad llegó tarde. Justo cuando el rostro de Lucius mostraba una expresión de decepción, Dumbledore sonrió y dijo, Te estoy mintiendo. Aunque llegaste un poco tarde, todavía quedan muchas cosas y hay muchos productos horneados. Puedes comer. Tanto como quieras. Solo come todo lo que quieras. Al escuchar las palabras de Dumbledore, una brillante sonrisa instantáneamente apareció en el rostro de Lucius. "Entonces prefiero obedecer tus órdenes que ser respetuoso." Media hora después, Lucius, que había olvidado lo que iba a hacer, yacía en el sillón, acariciando su redondo vientre, y junto a él estaban Dumbledore, Snape y su hijo Malfoy. Lucius, que estaba lleno de vino y comida, estaba recostado en la silla disfrutando de la suave brisa del atardecer. Era tan cómodo que no pudo evitar entrecerrar los ojos y acariciar su redondo vientre. Espera, pequeña, barriguita. En ese momento, Lucius recordó con éxito su misión en Hogwarts, lo que lo puso rígido, especialmente cuando vio a Hot junto a él, quien también tenía una barriga redonda como él. Cuando Woth era estudiante, la noticia que Crouch envió es realmente cierta, pero realmente quiere seguir la orden y encontrar una manera de capturar a Harry. Si fuera antes, Lucius definitivamente cumpliría las órdenes de Voldemort sin dudarlo cuando supiera claramente que Voldemort había regresado. Pero ahora, aunque Voldemort ha demostrado un poder más poderoso que antes, también ha visto un poder incomparable que es incluso más poderoso que el Voldemort actual. Todo el mundo es ambicioso y Lucius, naturalmente, lo tiene, y su ambición es aún mayor. De lo contrario, no habría seguido a Voldemort en primer lugar, e inmediatamente se habría separado de Voldemort después de su caída y habría aprovechado la oportunidad para obtener un mayor estatus social. Con riqueza. Se puede decir que aunque Lucius pertenece a una familia de sangre pura y es un defensor absoluto de los sangre pura en la superficie, de hecho la razón por la que Lucius hace esto es simplemente porque es consistente con sus ambiciones y objetivos. Ahora bien, lo que Voldemort quiere que haga es obviamente diferente de su ambición. Lo que es más importante es si IFN está justo a su lado. Después de ver el terror de IFN, IFN reemplazó con éxito la posición de Dumbledore en el corazón de Lucius, convirtiéndose en la persona a la que Lucius más teme y contra la que no quiere estar. Sin embargo, Voldemort también era alguien con quien no podía meterse, por lo que de repente esto confundió mucho a Lucius. O Tilde Sinimadora hubiera podido tener éxito, entonces no tendría que preocuparme por estos problemas ahora. Voldemort y el señor oscuro volarán por los aires. Olvídalo, encuentra una oportunidad para enviar el mensaje directamente a Voldemort. En cuanto a arrestar personas, depende de la situación. Si es el momento adecuado, crea una oportunidad para que Crouch arreste a Harry. Mientras pensaba, Lucius agarró la mano del sillón reclinable y trató de levantarse con un poco de fuerza, y entonces, y si, como pez fuera del agua, Lucius falló cuando tiró del reposabrazos e intentó levantarse. Simplemente saltó hacia atrás y se recostó en la silla, lo que lo dejó congelado al instante. Útil, de ahora finalmente entiendo por qué Crouch le envió un mensaje a Voldemort diciendo que esta es una oportunidad única en la vida, porque de hecho es una oportunidad única en la vida. No es así. Incluso él, que vino más tarde, estaba tan lleno que no podía levantarse. ¿Cómo podían levantarse esos estudiantes que aún no habían dejado de comer y todavía comían un bocado de barbacoa de vez en cuando? Es una lástima que Voldemort todavía sea demasiado tímido para apostar, de lo contrario Hogwarts podría ser expulsado del mundo mágico esta noche, dos o tres minutos después, Lucius, que había estado desacelerando por un tiempo, finalmente se levantó con la ayuda de sus propias fuerzas, pero desafortunadamente no sirvió de nada, porque los profesores y estudiantes de Hogwarts se reunieron en el borde del negro. Lago, y no tenían intención de levantarse. Pensamientos de irse especialmente a Harry, a quien Voldemort le dijo específicamente que actuara de acuerdo con la situación y capturara a Harry, que estaba sentado directamente frente a IFN. ¿Cómo podría atreverse a actuar? Al final, Lucius abandonó la idea de capturar a Harry, en cambio, comenzó a susurrar pidiendo otras noticias y aprovechó la oportunidad para pasarle la noticia a Voldemort. Pronto Voldemort recibió el mensaje de Lucius, lo que le hizo gritar que era una lástima, porque incluso si decidiera atacar Hogwarts en ese momento, sería demasiado tarde. Si quieres atacar Hogwarts, no significa que si él grita y otros lo siguen, tendrás que esperar hasta que todos los demás hayan llegado antes de irte. Después de todo, no todos estarán siempre con él. Por supuesto, Voldemort no dejó ir a Lucius como peón. Inmediatamente le envió un mensaje a Lucius pidiéndole que cooperara con Crouch para ver si podía recuperar a Harry directamente. Después de recibir la noticia, Lucius todavía estaba muy emocionado, pero Ilseem se emocionó mucho. Lao fue está a punto de resucitar. Está bien, después de esperar tanto, los resultados finalmente están llegando, pero antes de eso, todavía tengo una cosa que hacer. Al día siguiente, durante el desayuno, algunos estudiantes de Hogwarts difundieron rumores de que anoche muchas personas escucharon gritos horribles provenientes del dormitorio de Gryffindor. Según un estudiante de Gryffindor que se levantó en medio de la noche para ir al baño, el sonido era extremadamente miserable y aterrador, y las manos que sostenían sus pantalones temblaron cuando escuchó el sonido. Después de que salió la noticia, nadie se rió de esa persona, porque muchas personas escucharon la voz de la misma manera, lo que instantáneamente arrojó una tenue nube sobre Hogwarts. Y Defen terminó su trabajo. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué los rostros de todos están tan solemnes? ¿Pasó algo grande? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué los rostros de todos están tan solemnes? ¿Pasó algo grande? Después de terminar su trabajo, EFN se sorprendió bastante al ver la atmósfera en la escuela, porque no notó que pasó nada hoy o ayer, como, Harry fue atrapado, o la escuela fue bombardeada o algo así. Al escuchar las palabras de EFN, Harry y Ronald, que ya habían estado esperando el desayuno, lo miraron con ojos sospechosos y dijeron, ¿no lo sabes? Nosotros, los Gryffindor, no sabíamos que anoche había noticias en el salón. Horrible. Carcajadas. Sí, se dice que el grito era tan miserable e intermitente que muchos estudiantes tenían miedo de ir al baño. Después de que Harry terminó de hablar, Ronald agregó. Pero se dice que esto no es lo más aterrador. Lo más aterrador es que en ese momento, algunos valientes mayores e incluso profesores salieron a comprobar, pero no encontraron dónde estaba el vino el sonido. Al decir esto, tanto Harry como Ronald miraron a IFN, como si quisieran ver algo en su rostro. Para al ver las miradas de las dos personas, Iefen de repente se enojó y dijo enojado, "¿Qué? ¿No sospechas que lo hice, verdad?" Al escuchar las palabras de e. Harry y Ronald, sintieron muy seriamente y dijeron al unísono, "Esto parece algo que puedes hacer." Las palabras de Harry y Ronald instantáneamente hicieron que Iefen se sintiera agraviado y dijo, "¿Ya no son mis buenos amigos? ¿Soy realmente tan insoportable a sus ojos?" Soy el tipo de persona aterradora que puede pretender ser un fantasma en el mitad de la noche. Sí. Esta vez, no solo Harry y Ronald, sino también las personas a su lado gritaron en voz alta. Al ver esta escena, IFN se sintió aún más agraviado. Miró a Harry y a los demás con ojos inocentes y dijo: No pueden acusarme así. No salí del dormitorio anoche. Estuve ocupado con mis propios asuntos toda la noche de anoche. No hay tiempo para problemas en absoluto. La expresión del rostro de IFN era muy seria cuando dijo esto. Otros también notaron al mirar la mirada de IFN que realmente no parecía estar mintiendo. ¿Culpamos erróneamente a IFN? ¿Lo que pasó anoche realmente no fue su culpa? Al ver la respuesta afirmativa de IFN, todos los demás estaban un poco confundidos, porque generalmente solo IFN podía hacer este tipo de cosas, pero ahora hay varias señales de que parece que IFN no hizo esto. Si fue Jefen quien lo hizo, entonces estaría bien. A lo sumo, sería solo una broma y se asustaría, y todo terminaría pronto. Pero si no, entonces el problema puede ser un poco grave. ¿No existe realmente un fantasma legendario? Es muy posible que solo algo legendario pueda producir ese tipo de sonido aterrador. Me pregunto si lo estás pensando demasiado, o tal vez es solo alguien llorando por la noche o algo así. No, creo que definitivamente no es tan simple. No lo olvides, hay mortífagos entrando furtivamente a la escuela. Y una gran área cerca de estas palabras quedó en silencio instantáneamente, y luego comenzó a sonar el sonido de un jadeo. Maldita sea. Alguien realmente se encontró con un mortífago, ¿verdad? Eso no está bien. ¿No fueron capturados todos los mortífagos la última vez? No debería haber más. Oh Dios mío, realmente no crees que los mortífagos serían tan estúpidos e impulsivos, ¿verdad? Si es tan fácil atraparlos a todos, entonces ¿cómo pudieron haber estado acechando durante tanto tiempo sin ser encontrados por el Ministerio de Magia? Mortífagos, Ministerio de Magia. Gracias, sin pistas. Y el ruido comenzó de nuevo y el comedor estaba lleno de estudiantes discutiendo estos temas, mientras Dumbledore, que estaba sentado en el asiento principal y desayunando, observaba felizmente. Según la comprensión de Dumbledore sobre IFN, no mintió antes, pero esto no significa que lo que sucedió anoche no fue causado por IFN. Sí, no mintió y no salió deliberadamente para causar problemas y asustar a la gente, pero ¿quién dijo que no se puede asustar a la gente si no es intencional? De hecho, muchas veces algunas acciones involuntarias también pueden causar efectos muy aterradores y aterradores, y los antiguos incluso usaban este efecto, por lo que había un modismo. La hierba y los árboles son todos soldados. Creo que muchas personas se han asustado por cosas aparentemente simples, como la ropa colgada al viento en la casa de al lado o en el piso de arriba por la noche, o el sonido de las cucarachas arrastrándose después de apagar las luces. Aunque Dumbledore no pudo encontrar de dónde vino el aterrador sonido de anoche, esto demostró que su suposición era correcta. La razón es muy sencilla. En toda la escuela, profesores como ellos solo no pueden entrar por la noche a la habitación de IFN, y no están dispuestos a entrar y comprobar. En otra parte, Dumbledore creía que incluso si Voldemort viniera, no podría esconderse de su detección, por lo que Dumbledore concluyó que los gritos aterradores que asustaron a muchos estudiantes de Gryffindor anoche definitivamente fueron causados por IFN. Sin embargo, a juzgar por la expresión anterior de Iefen, me temo que él mismo no se dio cuenta de lo que había hecho, por eso estaba tan seguro de que lo que sucedió anoche no tenía nada que ver con él. Por supuesto, además de profesores experimentados como Dumbledore y Grindelwald que probablemente lo adivinaron, Hermione y los demás también lo adivinaron, pero no confiaron en la experiencia ni en su comprensión de IFEN. La razón por la que podían adivinar que lo que sucedió anoche estaba relacionado con IFN era simple, porque sabían que IFN tenía un Voldemort en la mano y había querido estudiar a Voldemort detenidamente durante mucho tiempo. Por lo tanto, combinando estas condiciones con lo que sucedió anoche, inmediatamente quedó claro que el grito aterrador de anoche fue causado por Voldemort. De hecho, la verdad ha sido revelada, pero en este momento mágico, la persona involucrada no sabía lo que estaba pasando. Todavía preguntaban a la gente con curiosidad para saber qué estaba pasando, y también estaban discutiendo con Harry y los demás con interés, discutiendo si ir allí esa noche. Atrapar fantasmas. Esta escena hizo que Hermione y los demás tuvieran que agachar la cabeza para desayunar, de lo contrario les preocupaba no poder contener la risa. Entonces, por la noche, Irfen, que había preparado todo tipo de equipo para atrapar fantasmas, fue a la sala común de Gryffindor con Harry, Ronald y Lucius, colocó el hechizo para absorber el aliento y se escondió detrás del sofá en la sala común. Un poco de media hora después, y oigan, ¿creen ustedes que realmente hay un fantasma en la leyenda? SHH tilde no hables. ¿Qué pasa si asustas al fantasma? Pero hemos estado en esta posición durante casi media hora. ¿Podemos cambiar de posición? Es muy agotador inclinarse así. Está bien, es muy agotador estar sentado así todo el tiempo. En un susurro, IFM sacó un pequeño banco y se sentó, con solo la mitad de su cabeza expuesta, y observó cuidadosamente la sala común. Y pronto pasó una hora. En este momento, sin mencionar a Harry y los demás, incluso la paciencia de IFM estaba casi agotada, y justo cuando estaban a punto de irse, se escuchó un gemido con un rastro de locura e ira. En sus oídos. IFN. Ah. Realmente hay un fantasma. Una voz llena de ira y locura vino desde fuera de la casa, lo que hizo que los ojos de IFN se iluminaran instantáneamente. Sacó una pequeña bolsa de red y salió con la cintura en alto, mientras Harry y Ronald lo seguían temerosos. En cuanto a Lucius detrás de él, no sintió nada en absoluto, simplemente lo encontró interesante. Cuando un grupo de cuatro personas salió de la sala común de Gryffindor, el sonido se volvió más claro, pero cuando siguieron el sonido, descubrieron que no había nadie ni el llamado fantasma. ¿Cómo es posible? Obviamente seguí el sonido, pero ¿por qué no hay nada? Sí, lo que confundió a IFN fue que cuando siguieron el sonido y lo buscaron, no encontraron nada en absoluto, lo que confundió bastante a IFN. Pero después de estar confundido, inmediatamente se emocionó, porque esto significaba que era muy probable que realmente ganara algo esta noche. Y Efend estaba emocionado, pero Harry y Ronald estaban aún más asustados. Incluso la expresión de Lucius se volvió más seria porque tampoco encontró nada. Además, después de seguir el sonido hasta el pasillo exterior, no solo no encontraron nada, sino que incluso el sonido desapareció. Aunque el sonido desapareció, y no tenía intención de darse por vencido, por lo que encontraron un lugar más apartado para esconderse y esperar. Unos minutos más tarde, el sonido volvió a sonar, pero esta vez era más pequeño y vago, y debería haber venido de muy lejos. Ten cuidado. Creo que la audición de esa cosa debería ser muy aguda, así que esta vez tenemos que estar completamente preparados antes de buscarla. Mientras hablaba, IFN comenzó a sacar los talismanes y, mientras se los unía a él, también se los unió a Harry y a los tres. Después de uno o dos minutos, IFN y los demás desaparecieron por completo. En ese momento, incluso si y viniera y usara varios talismanes y magia, nunca podría encontrarlos. Después de confirmar que esta vez realmente no hubo omisiones, IFN llegó a Harry y a los demás hacia la dirección de donde provenía el sonido nuevamente. Esta vez aprendieron la lección de la última vez. Incluso si se pusieron hechizos de invisibilidad o cosas similares cuando fueron allí, avanzaron cautelosamente con la ayuda de varios objetos como cobertura. Debido a que esta vez caminaron más lento, fueron diez minutos más tarde cuando se acercaron lentamente al lugar de donde provenía el sonido, y cuando vieron el objetivo que hizo el sonido, quedaron atónitos. El que hacía el sonido no era el llamado fantasma aterrador o un fantasma, sino un búho, pero ese búho se veía un poco diferente. El búho es más grande que un búho normal, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que tiene tres plumas doradas en la cabeza, a modo de corona. Esto está mutado. Pero nunca he oído hablar de un búho que hable imitando el lenguaje humano. Aunque estaba un poco confundido, Irefen todavía caminó de puntillas hacia la ubicación del búho con su bolsa de red en la mano. Aunque no sé cuál es la situación, un búho mutado también tiene cierto valor de investigación. Con esta idea en mente, Irefen tomó su bolsa de red y caminó hacia la lechuza, y luego y se lo perdió. Cuando estaba a casi dos metros de distancia de la lechuza, esta pareció sentir el peligro. Después de detener su imitación de grito humano, abrió sus alas y voló directamente. Al ver esta escena, Feng ni siquiera pensó en ello. Agitó la bolsa de red que tenía en la mano y saltó. Sin embargo, sucedió una escena que sorprendió a Iefen. Después de que su bolsa de red cubrió a la lechuza, las tres plumas doradas en la cabeza de la lechuza brillaron y la lechuza desapareció directamente. Cuando reapareció, ya estaba a más de 10 metros de distancia. Al ver esta escena, los ojos de Feng brillaron intensamente y parecía pensativo, pero no dijo nada. Este cambio repentino sorprendió a Harry y los demás, porque en sus recuerdos, IFN nunca había fallado, por lo que se sorprendieron mucho cuando IFN no pudo atrapar a la lechuza esta vez. ¿Cómo es posible que IFN no haya podido atrapar esa lechuza? Esto no puede ser, de verdad, tan pronto como salieron estas palabras, Ronald tembló por un momento y sus manos agarraron instantáneamente a Harry, con una expresión de horror en su rostro. Y Harry, afectado por Ronald, también tembló y luego no pudo evitar tragar. No debería ser, ¿verdad? Mientras hablaba, Harry dio unos pasos hacia adelante y corrió hacia el lado de IFN, porque solo si permanecía al lado de IFN se sentiría seguro. Oye, IFN, ¿qué pasó con esa lechuza hace un momento? ¿Por qué tu pequeña bolsa de red no pudo atraparla? Las palabras de Ronald sacaron a IFN de sus pensamientos. Guardó la pequeña bolsa de red que tenía en la mano y dijo con expresión indiferente: Oh, ese búho de hace un momento debe haber sido alimentado con muchas pastillas y haberse convertido en un demonio. ¿Demonización? ¿Qué quieres decir? Al escuchar esta nueva palabra, Harry y los demás tenían muchos signos de interrogación en sus cabezas. Al ver las expresiones de perplejidad en los rostros de las dos, o oh no, tres personas, IFN explicó. En China, nos referimos colectivamente a animales, plantas y otras cosas a medida que abren su inteligencia y adquieren algún poder mágico especial para algún tipo especial. Las criaturas que pueden continuar practicando y evolucionando son monstruos. Ese Buda debe haber comido muchas pastillas, por lo que ha sufrido algún tipo de cambio. Se está transformando en un demonio. Ahora ha demostrado algunas cosas que solo los demonios tienen, como la habilidad que solía escapar de mi pequeña red. Bolsa justo ahora. Después de escuchar lo que dijo Yefeng, Harry y Ronald sintieron sin comprender, indicando que entendían, mientras Lucius parecía pensativo. Hasta ahora, Lucius todavía no ha abandonado la idea de cortejar a Yefeng. Por lo tanto, ha estudiado muy seriamente la historia y la cultura chinas, por lo que Lucius todavía comprende un poco cosas como los monstruos en los mitos y leyendas chinos. Pero siempre había pensado que era solo una leyenda religiosa, o que algunos animales mágicos se volvían míticos después de ser vistos por los mugles, así que no le prestó demasiada atención. Pero ahora parece que hay otro significado oculto, y si realmente es como se dice en esos mitos y leyendas, entonces el valor de ese búho en este momento es bastante alto. Tal vez pueda recuperar esta lechuza, de modo que incluso si no completo la tarea asignada por Voldemort, aún será suficiente. Cuando Lucius estaba pensando en algo, Irefen lo miró y dijo: Regresa. Ya que es solo un búho, dice o al director de un mañana. Oh, pensé que podría captar algo más interesante, pero resultó ser solo el primer búho transformándose en demonio. Fue aburrido. Quizás a los ojos de los demás, el búho que se transformó en demonio debería ser muy precioso, pero en opinión de yifeng era solo eso, porque este búho que se estaba transformando en demonio no era ni siquiera el 1% tan bueno como Xiao Weiwei. Fue precisamente por esto que yifeng tenía profundas dudas sobre ciertas cosas. Sospechaba que los perros de la aldea estaban jugando con él, porque los perros y gatos de la aldea a menudo habían comido los elixires que había preparado antes, pero esos perros y gatos parecían no tener otra fuerza que un repentino aumento de inteligencia. Nada ha cambiado. Es cierto que los ingredientes del elixir que refinó antes no eran tan buenos como los que había después de llegar a Hogwarts, pero solo eran un poco peores, pero la cantidad no era nada grande, y muchas veces incluso lo sacó de la olla. Entonces, esas perras realmente están jugando conmigo, ¿verdad? Entonces, esas perras realmente están jugando conmigo, ¿verdad? Mientras Yefen apretaba los dientes en su corazón, había un espacio abierto en una pequeña aldea al otro lado de la tierra. Aquí Utilde. Oye, Dawan, ya casi es otoño. ¿Está lista la casa de tu perro? Aún es temprano y a Mierwa no le gustan mucho los de paja. Está interesada en esos juguetes extranjeros para perros. Iré a echar un vistazo en unos días. ¿Eres rico? Esos son aparatos extranjeros y el precio no es bajo. ¿A quién menosprecias? Es solo dinero. Solo pide prestado algo a esos extranjeros que deambulan por las calles. Parece que sí, son bastante ricos. Y los hechos han demostrado que Yefen todavía tiene algunas habilidades, pero no muchas, porque el grupo de perros que ha alimentado desde la infancia jugó un papel más profundo, mucho más profundo de lo que pensaba. Y esta puede ser la razón por la que no pudo encontrar ningún cultivador u objetos especiales cerca. Por supuesto, IFN no lo sabía. Actualmente estaba regresando al dormitorio con Harry y los demás por aburrimiento. En el camino de regreso, Lucius no se olvidó de charlar con IFN para entablar relaciones. Después de todo, era más optimista acerca de IFN que de Voldemort. Incluso si Yefen está dispuesto, Lucius hará todo lo posible para empujar a Yefen al trono del nuevo señor oscuro, incluso si Yefen no lo necesita. Además, Lucius también preguntó sobre los asuntos de Yefen durante este periodo. Por supuesto, eran solo algunos asuntos triviales diarios. Durante la charla, mencionó a Dimadora y le preguntó por qué Yefen no le escribió, diciendo que Dimadora lo extraña y demás. Originalmente, IFM se había olvidado de esa hermosa joven con muy buena figura y la capacidad de cambiar su rostro. Lucius lo recordó exitosamente nuevamente después de mencionarlo así, y también recordó que la magia de su arma térmica aún no se había completado por completo. Finalizar. Parece que necesito encontrar tiempo para seguir mejorándolo. De lo contrario, cuando llegue el momento, operaré los mechas y controlaré monstruos, etc., y ellos seguirán usando máquinas pesadas para luchar contra mí, lo cual será un demasiado intimidante. ¿Qué tal si hacemos que el mecha mágico sea de código abierto? Al pensar en esto, IFN de repente se emocionó un poco, pero se desanimó un poco cuando pensó en los materiales necesarios para fabricar el mecha mágico. Es cierto que el mecha mágico no utiliza ningún material precioso excepto algunas partes clave, pero su tamaño es en realidad un poco mayor que los mil millones de puntos. Por lo tanto, incluso si la mayor parte del mecha está hecho de acero que se puede refinar a partir de mineral de hierro común, no es asequible para los estudiantes comunes de Hogwarts. Más importante aún, el mecha es demasiado grande. Incluso si abre los diversos círculos mágicos y patrones de flujo mágico del mecha, incluso si los estudiantes de Hogwarts saben mucha magia, no será tan sencillo crearlos. Olvídalo, pospongamos este asunto por ahora. Espere hasta que la Fu haya verificado minuciosamente la viabilidad del método de cultivo mágico, haya descartado por completo el método de cultivo y luego haya incluido la enciclopedia de magia en los cursos requeridos en Hogwarts antes de hacer esto. Solo algo Mientras murmuraba para sí mismo, IFN descubrió que habían regresado a la puerta de la residencia de Lucius, por lo que asintió con la cabeza a Lucius a modo de despedida. En el momento en que Lucius abrió la puerta, una pequeña bolsa desatada evitó silenciosamente los ojos de Lucius y voló hacia su habitación. Aunque los movimientos de IFN fueron relativamente sutiles, no evitó a Ronald Diary en absoluto, por lo que ambos vieron los movimientos de IFN, lo que los sorprendió mucho. Sin embargo, habían estado con IFM durante tres o cuatro años, por lo que, aunque estaban sorprendidos y confundidos sobre por qué IFM hizo esto, sus rostros permanecieron tranquilos, como si nada hubiera pasado. Incluso Lucius no se encontraron anomalías. Es una lástima que no pueda traerles nada esta noche. Caballeros, primero regresaré y descansaré. Por cierto, Hogwarts todavía es un poco peligroso por la noche, así que caballeros, por favor no corran por un rato. Estoy seguro de que no lo harán, ¿verdad? Después de decir esto, Lucius asintió y luego se dio la vuelta, abrió la puerta y entró en la habitación. Cuando se cerró la puerta, Harry y Ronald inmediatamente tomaron uno de los brazos de EFN y se fueron rápidamente. Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Te lo advierto, no creas que puedes perder el tiempo solo porque nos conocemos. Soy heterosexual y solo me gustan las chicas guapas. Harry, Ronald. Nosotros también somos heterosexuales y toda la escuela sabe que te gustan las chicas lindas y lindas. Así que no intentes cambiar de tema. Dime, ¿qué estabas haciendo en secreto con nosotros hace un momento? ¿Esa bolsita se usa para hacerle una broma al padre de Malfoy? Este tipo de cosas, en realidad lo hiciste en secreto sin decírnoslo, sin llevarnos contigo. Irefen. Igual a Irefen suspiró levemente y luego dijo. La bolsa que acabo de tirar contiene un clon de Voldemort. Ronald, Harry. Y. A. Ah, correr. Al escuchar las palabras de IFM, Harry y Ronald, que ya caminaban muy rápido con IFM sobre sus espaldas, inmediatamente huyeron después de un segundo de silencio. La velocidad era tan rápida que IFM se sintió un poco avergonzado. Pero no es de extrañar que corrieran tan rápido. Después de todo, era el alma dividida de Voldemort. En cierto sentido, era un Voldemort. Aunque ya no le temen a Voldemort, después de todo, han matado a varias almas similares, pero esa cosa fue arrojada de las manos de Iefeng. No necesariamente tendrían miedo del alma dividida del Voldemort ordinario, o incluso del Voldemort verdaderamente resucitado, pero sería diferente si el alma dividida de Voldemort pasara por las manos de Ifeng. ¿Quién sabe en qué se convertirá esa cosa después de pasar por las manos de IFEN? Después de todo, IFN es una persona despiadada que incluso puede jugar con mechas y viejos gobernantes. Entonces, cuando supieron que se trataba de Voldemort en manos de IFN, Harry y Ronald comenzaron a huir con decisión porque les preocupaba que si huían demasiado tarde, el padre de Malfoy, Lucius, les salpicaría sangre en la cara. Por supuesto, además de esto, también tenían miedo de verse involucrados en este asunto y terminar asumiendo la culpa de IFN y siendo castigados junto con él. En cuanto a preocuparse por la seguridad de Lucius, no estaban preocupados en absoluto. Aunque IFN puede crear muchas cosas que parecen muy aterradoras pero que en realidad dan mucho miedo, nunca ha habido ningún accidente y nadie ha resultado herido o incluso muerto a causa de ello. A lo sumo, simplemente se sorprenden. Por lo tanto, Harry y Ronald no estaban preocupados por la seguridad de Lucius. Al contrario, estaban más preocupados por su propia seguridad. Después de todo, Lucius solo estaba asustado como mucho. Si no corrieran más rápido, morirían. Ahora me temo que el director Dumbledore ni siquiera sabe cuán estrictas son las reglas de la escuela de Hogwarts, así que si lo atrapan en el acto y lo multan por copiar las reglas de la escuela o algo así, realmente lo matará. Pero obviamente estaban demasiado preocupados, porque IFN no tenía la intención de gastar una broma, solo quería presionar a Lao Fu en este mundo. Así que, entonces, después de que IFN estudió el alma dividida de Voldemort en otro mundo, modificó ligeramente los mil millones de puntos y metió el contenido del grimorío de los mil millones de puntos en su alma dividida, e incluso conservó un pequeño tubo de sangre de Harry. Darle. Viejo fu de este mundo, si no trabajas duro, este mundo será gobernado por tus hermanos de otro mundo. Susurrando en su corazón, Harry y los demás llevaron a Irefen de regreso a la puerta de su dormitorio. Atilde es un nuevo y hermoso día. Temprano en la mañana, Irefen abrió la ventana y respiró aire fresco. Observó la luz púrpura que brillaba en los ojos del sol, que acababa de revelarse, y la energía púrpura invisible a simple vista fue atraída. Dim Tilde felicitaciones al anfitrión por registrarse con éxito tomando la energía púrpura todos los días y recibiendo la recompensa. Una voluta de energía de hadas. Aparte Tilde. Después de tomar la energía púrpura, IFN exhaló un largo suspiro y luego eruptó. Listo, es hora de despertar a mis queridos compañeros. En voz baja, IFN sacó una trompeta y salió a paso rápido, con las manos detrás de la espalda. Don Don Don, es temprano en la mañana y todavía está oscuro, ¿quién está ahí? Alguien llamó a la puerta y el estudiante que estaba adentro se despertó. Con ojos somnolientos, se levantó de mala gana y miró hacia la puerta para preguntar. A tu edad, el sol brilla sobre tus traseros, ¿cómo puedes dormir? Levántate y corre. O, oh, C, C y f Hay algo malo en que no duermas tan temprano en la mañana. Y f Q al escuchar la voz enérgica en el interior, Ilefen se fue con las manos detrás de la espalda con satisfacción, dejando solo la voz enérgica y enérgica detrás de él. "Oye, ¿los lobos terribles llevan lobos? Cometí un error. Las olas salvajes son una actitud. Los lobos salvajes son altibajos. Las olas salvajes son olas salvajes. ¿Quién canta afuera tan temprano en la mañana? No quieres dormir, pero tienes que dormir afuera. ¿Por qué estás durmiendo?" Levántate y drógate rápidamente. Si no te drogas durante unos días más mientras aún eres joven, ya no podrás drogarte cuando seas viejo. Estoy tan feliz por tu hermana. Iefen no escuchó las siguientes palabras porque ya había ido al siguiente dormitorio y hoy la voz de Iefen resuena en todo Hogwarts con una alta voz. Por supuesto, aunque tenía buenas intenciones y temía que estos estudiantes llegaran tarde, fue a despertarlos, pero no todos lo apreciaron, por lo que era natural que IFN no estuviera allí durante el desayuno de hoy. Debido al problema de IFN, nadie se dio cuenta de que el padre de Malfoy, Lucius, no estaba presente en la mañana, ni siquiera su hijo Malfoy. En ese momento, Lucius, que había sellado completamente la puerta con N magia y N talismanes, estaba profundamente enredado mirando la masa de energía negra frente a él. ¿Te imaginas lo que se siente cuando te despiertas bellamente y abres los ojos por la mañana y ves a una persona sin nariz mirándote fijamente? Lucius lo experimentó esta mañana. Era una sensación que, su alma tenía miedo de salir volando, y todo su cuerpo se sintió instantáneamente frío. Después del susto, vino el pánico, extremadamente asustado, porque Lucius no era tan leal a Voldemort. Tenía muchos motivos egoístas, y una vez que Voldemort descubriera sus motivos egoístas, según el personaje de Voldemort, su familia definitivamente moriría. Pero después de asustarse, Lucius pronto descubrió otra cosa, es decir, y el Voldemort frente a él no era de carne y hueso, solo estaba en un estado de niebla negra, pero su rostro era relativamente sólido para que pudiera ver con claridad. Eso es todo. Al descubrir esto, Lucius de repente sintió un rayo de esperanza en su corazón. Ni siquiera estaba seguro de derrotar al Voldemort resucitado y mucho menos matarlo, pero si era Voldemort quien no había resucitado por completo y solo estaba en el estado de un Horcrux, entonces no podría probar lo que se llama señor. Devorando. Justo cuando Lucius estaba decidiendo ansiosamente si intentarlo, descubrió otra cosa. Aunque este Voldemort lo miraba fijamente, sus ojos estaban un poco apagados, como si, como si estúpido. Espera, ¿soy estúpido? Pensando en esto, la mente de Lucius estaba llena de pensamientos, y pensamientos rebeldes emergieron de su mente uno tras otro, lo que hizo que sus ojos brillaran cada vez más. Si puedo controlar el horrocrux de Voldemort antes de que resucite, ¿no significa eso que me convertiré en el maestro de Voldemort en el futuro? Espera, no, este también es Voldemort, pero el otro Voldemort obtuvo ese libro misterioso y su fuerza aumentó dramáticamente. Ahora tiene poder más allá de antes, incluso antes de que realmente resucite. Si resucita, definitivamente será más fuerte. Este Voldemort parece ser mucho menos poderoso que ese, y también es estúpido. Incluso si lo resucito y lo controlo con éxito, definitivamente no será tan fuerte como el otro. Y una vez que el otro Voldemort sepa que yo controlo este Voldemort, al pensar en esto, Lucius no pudo evitar estremecerse violentamente. No, ese tipo da demasiado miedo. Solo yo y un Voldemort ordinario resucitado no tenemos ninguna posibilidad de ganar, a menos que agreguemos esas cosas de IFEN. Mientras murmuraba, Lucius vio algo flotando junto a Voldemort II. Esto son y en el momento en que vio esas cosas, las pupilas de Lucius se encogieron repentinamente, y cuando pensó en lo que podrían ser esas cosas, su respiración de repente se volvió más pesada. Si es verdad, eso es genial. Mientras murmuraba para sí mismo, Lucius extendió sus manos temblorosas para agarrar el delgado libro sin palabras en la portada. Gulutilde. Un minuto después, Lucius, tembloroso, tomó en sus brazos el delgado libro de solo unas diez páginas y lo acercó a su cuerpo. Después de darle unas palmaditas suaves para confirmar que no pasaba nada, miró a los demás. Ese cosas. También fue en ese momento que Lucius vio la botella de porcelana un poco lejos de Voldemort. Botella de porcelana, esto no puede ser. Pensando en alguna posibilidad, Lucius no pudo evitar tragar saliva. Para comprender a IFN, Lucius también leyó muchas novelas de artes marciales chinas. Ahora que tiene el libro secreto y una botella de porcelana a su lado, ya puede empezar a imaginar lo que sucederá a continuación. ¿Soy yo el protagonista? Con este pensamiento, Lucius agarró la botella de porcelana y la abrió rápidamente, pero se sintió decepcionado al segundo siguiente, porque la botella de porcelana no era el precioso elixir que imaginaba, sino la mayor parte de la sangre en la botella de porcelana. No, se puede poner en una botella de porcelana y colocarla al lado del libro. Definitivamente no es sangre ordinaria. Podría, ser la sangre de algún tipo de bestia mítica. Eso es todo, ¿cómo usar esto? Beberlo o aplicarlo en el cuerpo? ¿O? ¿Cortar una herida e inyectarla en el cuerpo? Al mirar el medio vaso de sangre frente a él, cayó en una especie de mundo de ensueño y comenzó a tener varias fantasías, pero el hecho es que se trataba de una botella de sangre común y corriente. Por supuesto, aunque es solo una botella de sangre común y corriente, para algunas personas no es común, porque es algo que alguien debe usar si quiere resucitar. Por tanto, Lucius no estaba del todo equivocado. Esta cosa era realmente preciosa, pero esta preciosidad era solo para una persona específica, no para todos. Pero pronto Lucius ya no tuvo que pensar en eso, porque justo cuando estaba pensando en cómo usarlo, e incluso pensando en sacar un poco y probarlo, el originalmente estúpido Voldemort II de repente se movió. Casi en un abrir y cerrar de ojos, la botella de porcelana que originalmente sostenía Lucius desapareció. Cuando Lucius volvió en sí, descubrió que lo valoraba mucho. La mayor parte de la sangre contenida en la botella de porcelana había sido tomada por Voldemort II. Incluso se tragó la botella. En ese momento, la botella de sangre que se había abierto estaba liberando volutas de energía de sangre roja, que fue absorbida por Voldemort II. Después de absorber la energía de la sangre, el alma de Voldemort II lentamente se volvió más sólida. ¿Cómo, cómo pudo pasar esto? Podría ser, no están estas cosas preparadas para mí. Mientras murmuraba, Lucius vio la pequeña bolsa en el suelo. En el momento en que vio la pequeña bolsa, Lucius mostró una mirada de sorpresa. Entonces, ¿es este tu plan? Dado que es tu plan, incluso si te conviertes en un peón, no significa que no puedas intentarlo, algunas cosas son tuyas y, si no las fuerzas, son solo ilusiones. La botella de sangre de Harry fue preparada especialmente por YFN para Voldemort II, y el libro fue preparado por él para Lucius, porque temía que Lucius no se atreviera a recuperar a Voldemort II, o que no lo devolvería después de traerlo. Atrás. Antes de que pudiera desarrollarse, Voldemort lo derrocó. Aunque es posible que Lucius no pueda aprender este libro secreto y puede que no sea mejor que Voldemort después de aprenderlo, pero después de todo es mejor que nada, por lo que Iefengo aún le dio a Lucius una pequeña recompensa. Fue precisamente por esto, después de leer el libro secreto y comprender lo precioso que era, que Lucius supo claramente que probablemente este era el juego de Yefeng o cumpledore, y por qué todavía saltó. Por supuesto, lo que es más importante es que sabe que Voldemort ya no confía en él. Cuando su líder ya no confía en una persona, y este líder todavía tiene el poder de la vida y la muerte, entonces si su vida sigue viva o no depende enteramente del estado de ánimo de los demás. A Lucius no le gustaba la sensación de tener su vida en manos de alguien todo el tiempo, así que saltó aunque sabía que era una trampa. Porque aunque esto era una trampa, también era una forma de deshacerse por completo del control de Voldemort. Incluso podría ser posible ser más audaz y convertirse en el maestro de Voldemort. Por lo tanto, después de pensar por un momento, Lucius mordió el dedo, lo movió y roció una gota de sangre sobre el cuerpo de Voldemort II. En el momento en que la gota de sangre cayó sobre Voldemort II, la ilusoria niebla negra de Voldemort II se solidificó instantáneamente y la sangre en la botella de porcelana que tragó se convirtió en una niebla roja a una velocidad visible a simple vista. Déjate absorber por ello. Después de aproximadamente un minuto, Voldemort II absorbió toda la botella de sangre, e incluso la botella de porcelana se convirtió en niebla blanca y fue absorbida por él. Lo que sorprendió a Lucius fue que después de que la botella de porcelana fue absorbida, Voldemort II en realidad se convirtió en un ser vivo. Sí, Voldemort II, que absorbió la sangre y la botella de porcelana, ya no era un cuerpo ilusorio envuelto en una niebla negra. En realidad, resucitó por completo. Si no fuera por el hecho de que el Voldemort frente a él tenía ojos apagados, solo lo miraba sin comprender, y su fuerza no era tan fuerte como la del Voldemort real, Lucius habría pensado que la persona parada frente a él era el verdadero Voldemort. Esto es absolutamente aterrador y sorprendente. Es solo una pequeña botella de porcelana, una pequeña botella de porcelana que se puede sostener con una mano, lo que resuelve por completo el problema de la resurrección que ha preocupado a Voldemort hasta ahora. Además, este Voldemort resucitado parece ser, incluso más fuerte que el Voldemort original, excepto por su falta de coeficiente intelectual. Por supuesto, la razón por la que Lucius es más fuerte que el Voldemort original es que no se suicidó. El Voldemort que necesita resucitar es más fuerte. En cuanto al Voldemort actual, es tan fuerte que incluso Lucius se siente desesperado, porque al enfrentarse a Voldemort, incluso si tiene todo tipo de talismanes disponibles en el mercado, e incluso algunos talismanes extremadamente raros en el mercado, no tiene control sobre ellos. A ellos. Sobrevivir. Sí, después de comprender completamente el método de cultivo del poder mágico dado por IFN, Voldemort se ha vuelto terriblemente poderoso incluso antes de resucitar por completo. Hasta tal punto, Lucius, que había visto la granada mágica de EFN, ni siquiera podía pensar en usar su propia fuerza para resistir. Antes de usar la granada mágica que pensaba que era la más aterradora, Lucius una vez pensó que no existía tal cosa en todo el mundo mágico. Cualquier mago puede lidiar con esto. Pero su opinión cambió cuando recibió el libro. Aunque Voldemort era extremadamente aterrador en ese momento y no había podido resistirlo incluso antes de resucitar verdaderamente, la desesperación en el corazón de Lucius se extinguió por completo después de leer este libro y comprender su contenido. Sí, el Voldemort actual es poderoso, pero ellos fengo tumbledores y atreven a darle este tipo de libro directamente, e incluso enseñárselo a Voldemort no. 2. Lo que demuestra que tienen algo mejor, o que tienen suficiente confianza para lidiar con eso después. Capacitación. A ellos. Dado que Ifen o Dumbledore son tan fuertes, demuestra que Voldemort no es invencible, pero la magia negra que ha aprendido es tan especial que tiene la capacidad de resucitar constantemente, por eso da miedo. Lucius especuló que la razón por la que Dumbledore o IFN le pidieron que recuperara de Voldemort fue probablemente para encontrar una manera de matar a Voldemort por completo. Como un mortífago que apoya firmemente la sangre pura, Lucius, que está acostumbrado a ser distante, naturalmente no quiere que un bastardo le monte en la cabeza, incluso si ese bastardo se llama el señor oscuro. Por eso, cuando Voldemort II resucitó por completo, Lucius no dudó en absoluto. Siguió directamente el contenido de otra hoja de papel, que era la hoja de papel más discreta que flotaba junto a Voldemort II, y marcó el cuerpo de Voldemort II. Imprimir. Hay tres marcas o tres opciones marcadas en esa hoja de papel. La primera se llama vínculo o marca de compañía. Después de recibir esta marca, Voldemort II se convertirá en el compañero de Lucius, y ambos prosperarán y sufrirán. El segundo tipo se llama marca de cómplices, también llamada marca de cooperación. Después de recibir este tipo de marca, Voldemort II y Lucius tendrán una relación de igualdad. Ambos partidos son iguales en términos de estatus. Solo tienen una relación de cooperación y no existe una relación maestro subordinado. Por supuesto, dado que no existe una relación primaria y secundaria, la otra parte no tiene absolutamente ningún control sobre lo que hacen las dos partes. Esto equivale a darle a Lucius inmunidad a las lesiones del equipo. El tercer tipo es también el que más preocupa a Lucius, porque esta marca se llama marca de esclavo. Como sugiere el nombre, se le otorga una marca de esclavo a un esclavo, y una vez que Voldemort II reciba esta marca, se convertirá por completo en el amo de Voldemort II. Aunque parecía que solo era necesario aplicar los tres tipos de marcas, Lucius vio los pros y los contras de un vistazo. No hace falta decir que la primera es que una vez que él y Voldemort II prosperen y sufran, mientras Voldemort II aparezca en el mundo mágico, naturalmente serán el objetivo tanto del bien como del mal. Sería bueno si pudieran desarrollarse rápidamente. Con la fuerza de los dos, no solo dominan el mundo mágico, sino que al menos podrían hacerse un hueco en el mundo mágico. Pero si no logran desarrollar Voldemort II, el segundo parecía simplemente darle inmunidad, pero también era el menos peligroso, porque mientras no admitiera su relación con Voldemort II, no estaba en peligro. En cuanto a la tercera, parece ser la opción más beneficiosa para él, pero en realidad es la más peligrosa. Sí, de hecho es una gran tentación convertirse en el maestro de Voldemort II, pero una vez que esto se revele, todo el mundo mágico vendrá a cazarlo. En cuanto al verdadero Voldemort y los otros mortífagos, probablemente serían quienes lo persiguieran con más fuerza y no escatimaran esfuerzos. Diez minutos más tarde, Lucius agitó lentamente la varita que tenía en la mano y, mientras Lucius agitaba la varita, apareció un complejo círculo mágico en el cuerpo de Voldemort II. Cuando el complicado círculo mágico se formó por completo y emitió una luz deslumbrante, Voldemort II se convirtió en una luz blanca y aterrizó en la muñeca izquierda de Lucius. Cuando la luz se disipó, apareció un brazalete de plata en la muñeca de Lucius, y si alguien viera el colgante del brazalete de plata, descubriría que era un pentagrama invertido. El pentagrama inverso a menudo representa al diablo en el mundo occidental, pero no existe el diablo en el mundo de Harry Potter, por lo que ahora se usa para representar otra cosa malvada. El señor oscuro. Por supuesto, este señor oscuro no es ese señor oscuro. Este es un señor oscuro de otro mundo. Aunque era solo un alma remanente cuando llegó, puede que ahora no sea peor que el señor oscuro original en este mundo. De hecho, cuando Voldemort II se convirtió en un brazalete, aunque Lucius lo había bloqueado con magia, todavía había algo de movimiento. Pero debido a que EFN estaba causando problemas allí, la atención de todos los demás estaba puesta en él, por lo que nadie se dio cuenta en absoluto. Pero esto no fue un accidente, porque EFN lo hizo a propósito, porque le preocupaba que si no ayudaba, Lucius lo mataría. No tenía ninguna amistad con Lucius, pero Voldemort II fue sacado de otros mundos gracias al trabajo duro, por lo que no quería perderlo tan fácilmente. Por lo tanto, cuando sintió que Lucius había rechazado a Voldemort II, Irefen sintió que todos en el hospital estaban básicamente despiertos, por lo que se escapó con decisión. Cuando los maestros y estudiantes enojados y hirvientes se levantaron, Irefen ya no sabía a dónde había ido. Esto hizo que los profesores y estudiantes que no tenían donde desahogar su ira solo pudieran convertir su dolor y su ira en apetito y comerse todo el suntuoso desayuno. Luz. Y algunas cosas nunca volverán si se pierden. Lucius perdió la oportunidad esa noche y tenía pocas posibilidades de quedarse en Hogwarts, por lo que abandonó el segundo tras marcar a Voldemort segundo. Aunque Voldemort era un poco indiferente a este asunto, también sabía que Lucius por sí solo nunca podría capturar a Harry de Hogwarts, y tenían un plan mejor. Por lo tanto, le pidió a Lucius que regresara primero y dejara que las personas que acechaban en Hogwarts continuaran con sus planes anteriores. Desafortunadamente, Voldemort no sabía que ya no había mortífagos al acecho en Hogwarts. Incluso el pequeño Barty que fue puesto en la superficie y pretendía ser Moody en realidad fue volcado. El Modi en Hogwarts ahora, es el verdadero Modi. Sí, después de enseñar clases de magia oscura a los estudiantes de Hogwarts durante casi dos meses, IFN finalmente no pudo soportarlo más. Decidió no jugar a este juego de simulación. Decidió enfrentarse a Modi y pedirle que cooperara con él. Después de escuchar la noticia de IFN, Modi, que estaba encerrado, estaba muy emocionado no solo expresó su total cooperación y no destruyó el plan de IFN, sino que para evitar errores, también pasó tres días revisando sus planes. Lo que pasó durante el tiempo que estuvo detenido. Además, también pensó detenidamente en lo que hizo Modi durante ese tiempo y lo recordó firmemente, para que no hubiera ningún error que pudiera hacer que el plan de IFN fallara. Y el plan de IFN, su plan era en realidad muy simple, o no tenía ningún plan. Su idea era hacerse pasar por Modi, asegurarle a Voldemort que el plan anterior aún seguía adelante y seguirá a Harry cuando el trofeo del Cáliz de Fuego lo teletransportara a la tumba del padre de Voldemort. De esta manera, podría resucitar con éxito a Voldemort y probar el efecto de sus habilidades resucitadas tan pronto como resucitara. Al final, fingiría que no podía derrotar a Voldemort, y finalmente logró escapar con Harry, pero en el proceso de escapar, accidentalmente perdió otra parte del Grimorío, lo que le permitió a Voldemort continuar con sus experimentos. Por supuesto, la última parte aún necesita ver si Voldemort puede lograr el efecto que necesita después de su resurrección. Si Voldemort falla, entonces no le importa cambiar su objetivo experimental a Voldemort, no. 2. Todos son Voldemort de todos modos, aunque no sean del mismo mundo no hay mucha diferencia entre ellos. Entonces, si el Voldemort de este mundo no puede satisfacerlo, entonces solo necesita matar al Voldemort de este mundo y luego usar su sangre y carne para resucitar por completo al Voldemort segundo del otro mundo. Con esta idea, Irefen también modificó algunos contenidos del Grimorio basándose en la información obtenida de Voldemort en otro mundo, es decir, Voldemort no. Tos. Aunque Voldemort II no volvió completamente a la carne y los huesos, adquirió algunas características de carne y hueso después de tragar la sangre de Harry. Además, había estudiado cuidadosamente el alma de Voldemort antes, por lo que todavía había algo de ganancia. Mientras Yefen estaba ocupado mejorando el Grimorío, Lucius, del otro lado, también llegó a Voldemort II de regreso a su antiguo hogar, que era el castillo que fue derribado por la granada mágica de Yefen. En este momento, su antiguo castillo que fue bombardeado hasta los cimientos ha sido reparado y, debido a que se reclutó una gran cantidad de magos para usar magia para repararlo, el castillo actual no es muy diferente de lo que IFN vio antes. Eso sí, para evitar que se repita lo ocurrido la última vez, tras reparar el castillo, consolidaron y reforzaron diversas defensas de principio a fin. En algunos de los lugares más importantes se utilizó una gran cantidad de talismanes y magia. Se puede decir que si la granada mágica que fácilmente podría derribar la mansión Malfoy se usara ahora, la mansión Malfoy, aún volaría al suelo. Aunque la habían reforzado e incluso usado una gran cantidad de talismanes, la granada mágica de IFN en sí no estaba dirigida a matar personal sino a edificios, vehículos y, de paso, eliminar a los soldados. Se puede decir que esta es un arma de ataque especial y defensa de la ciudad especializada, por lo que si hay otra, la mansión de la familia Malfoy aún la perderá, porque aunque esto está relacionado con el poder, también implica un poco de poder similar a normas. Pero ellos no lo sabían, por lo que Lucius creía que su castillo era muy seguro, incluso más seguro que Hogwarts. Debido a este conocimiento, liberó directamente a Voldemort segundo después de regresar a la habitación secreta de la familia Malfoy. Después de que Voldemort II salió, sus ojos apagados recuperaron instantáneamente su color, lo que provocó que una expresión de horror apareciera en el rostro de Lucius. Una razón muy importante por la que se atrevió a traer de vuelta de Voldemort II fue que Voldemort II era muy estúpido. Se podría decir que incluso si no fuera propicio para el contrato amo sirviente, Lucius seguramente controlaría completamente a Voldemort II. Sin embargo, la forma en que miraba a Voldemort II ahora no parecía una persona estúpida en absoluto. En otras palabras, antes solo estaba fingiendo. Este descubrimiento hizo que Lucius sintiera instantáneamente un escalofrío subiendo desde las plantas de sus pies hasta el gorro tiangling, y el vello de todo su cuerpo se erizó al instante. Lo que hizo que Lucius se sintiera un poco aliviado fue oh, C. C. Aunque Voldemort II se había vuelto más inteligente, solo lo miró y no hizo nada. Lucius, hice bien en hacer los preparativos para que fueras mi compañero desde el principio. Has estado a la altura de mis expectativas y me has ayudado con éxito a resucitar la mitad de mi vida. A continuación, solo necesito empezar con otra personalidad. Si agarro al huérfano de mi padre con mis manos, puedo resucitar por completo. Lucius. O, oh, C. C. Existe, tal, escenario. Al escuchar los murmullos de Voldemort para sí mismo, Lucius se sorprendió de inmediato. No esperaba que Voldemort no. Tos realmente tuviera tal escenario. A veces uno piensa que alguien se está poniendo una máscara, pero en realidad, por el contrario, en realidad se la está quitando. Muchas veces lo que las personas muestran a los demás es a menudo una máscara, una personalidad fijada de antemano. Cuando Voldemort II fue enviado desde la fábrica, Ilefeng le había preparado varias configuraciones de antemano, como para evitar que sepa que este es un mundo completamente nuevo y que fue Yefen quien lo atrajo a este mundo, para que pudiera sentir el terror de Yefen a través de este incidente, Yefen borró sus recuerdos relacionados con él. Además, Yefen creó otro nuevo recuerdo para él después de borrar esta parte de su memoria. Este recuerdo era muy simple, su propósito era hacerle pensar erróneamente que él y el Voldemort de este mundo eran la misma persona. Ambos son Voldemort, o no son Voldemort, porque ambos son una de las almas divididas. Fue porque hubo un pequeño problema al dividir las almas para crear horrocruxes, lo que los llevó a tener diferentes conciencias independientes y convertirse en dos individuos independientes. Por supuesto, si este es el caso, los dos Voldemort aún pueden cooperar, o si no sucede nada más, definitivamente cooperarán, porque aunque sus conciencias están separadas, su forma de pensar y propósito no han cambiado. Pero esto no es lo que IFN quiere ver, por lo que IFN agregó otra configuración, es decir, todos piensan que son la personalidad principal y todos quieren devorarse unos a otros para completarse, volverse más fuertes y verdaderamente resucitar. Perfectamente. Por supuesto, esto no es suficiente, porque pueden unir fuerzas para matar a Dumbledore primero y luego hacer otras cosas, porque con sus habilidades, incluso si no están completamente resucitados, en su conocimiento, son lo suficientemente poderosos como para derrotar a toda la magia. Encerrado. Por lo tanto, para evitar que esto suceda, Irefen le dio una pista de Voldemort no. 2. Haciéndole pensar instintivamente que Voldemort solo o sin una resurrección perfecta nunca podría competir con Dumbledore. De esta forma, Voldemort tenedos se obsesionará con matar a Voldemort, tragárselo y resucitarlo perfectamente. En otras palabras, incluso si los dos Voldemorts no pelearan entre sí tan pronto como se conocieran, no habría posibilidad de que cooperaran. Y cuando Voldemort no siempre esté en contra de Voldemort y hará todo lo posible para matar a Voldemort y recuperar todo lo que le pertenece, Voldemort nunca pensará en cooperar con él nuevamente. Con estas configuraciones en mente, Irefen agregó otra configuración para hacer pensar a Voldemort segundo que Lucius era el compañero que eligió hace mucho tiempo. El propósito era ayudarlo a resucitar y administrar el poder y las propiedades que dejó atrás. Para que puedas recuperarte después de un accidente. Por supuesto, para evitar que Voldemort II causara problemas en Hogwarts, IFN bloqueó directamente el alma de Voldemort II. No lo desbloqueó hasta que abandonó por completo el ámbito de Hogwarts y regresó a la casa de Lucius. Es precisamente por esto que Voldemort II se comportó estúpidamente al principio, pero se recuperó inmediatamente tan pronto como regresó al castillo de la familia Lucius. Ahora, aunque Voldemort II no ha resucitado por completo, su fuerza se ha restaurado al 110% gracias a IFN, lo que significa que ha regresado al estado más fuerte antes de ser asesinado por la bala mágica lanzada por la madre de Harry. Sin embargo, aunque su fuerza actual no es débil ni más fuerte que antes, Voldemort II no es arrogante porque no es el tipo de persona arrogante y arrogante. Por lo tanto, Voldemort II, que se había recuperado, no causó problemas de inmediato. En cambio, primero entendió la situación actual con Lucius. Después de todo, en su conciencia, debería haber estado frío durante algún tiempo. Debes tratar a las personas con admiración después de verte durante tres días. Aunque Voldemort no. Dos no entendió esta frase, era similar, por lo que aún entendía este camino. Los hechos han demostrado que la precaución de Voldemort II era correcta, porque pronto se enteró por Lucius de que su hermano había resucitado antes que él y había practicado el libro de magia antes que él. La fuerza es incluso más fuerte que él. Más importante aún, la otra parte ya había convocado a los mortífagos antes que él. Si simplemente convocaran al mortífago Voldemort II, no les importaría demasiado. Lo que es más importante es que la otra parte no solo ocupó el cementerio de su padre, sino que también comenzó a implementar un plan de resurrección. El corazón de Voldemort II dio un vuelco cuando escuchó que Barty R. estaba planeando aprovechar el torneo de los tres magos para usar el traslador para transportar directamente a Harry, que estaba estudiando en Hogwarts, a la tumba de su padre, y luego resucitarlo directamente en un solo paso. Un trago. Aunque sus hermanos no pudieron resucitar perfectamente, no tuvo mucho impacto en ellos. No fue más que un aumento de fuerza que aplastó por completo a Dumbledore. Afortunadamente, resucité y ya había obtenido la sangre de Harry. De lo contrario, una vez que resucitó antes que yo, habría sido difícil derrotarlo y devorarlo. En voz baja, Voldemort no. Dos miró a Lushiu. Se asintió con satisfacción. Pensó que Lucius había obtenido el frasco de sangre de Harry que lo revivió. No te preocupes demasiado. Aunque convocaron a nuestros sirvientes con anticipación, los resucitaron primero y fueron más fuertes que yo, ocuparon el cementerio de nuestro padre y obtuvieron sus restos, todavía tenemos una gran ventaja y todavía tenemos tiempo. Al escuchar las palabras de Voldemort II, Lucius primero miró a Voldemort II sin comprender, pero pronto sus ojos se iluminaron repentinamente porque recordó algo. La resurrección completa de Voldemort requiere el sacrificio de los huesos de su padre, la carne de sus esclavos y la sangre de sus enemigos. Los huesos del padre de Voldemort rara vez se notaban, por lo que había poca presión para obtenerlos, y esto era cierto. Por no hablar de los esclavos que ofrecen carne, pero cualquier mortífago es un esclavo de Voldemort. En otras palabras, siempre y cuando todos los mortífagos no estén muertos, simplemente busca un mortífago al azar y corta un trozo de carne. Pero la sangre de los enemigos era diferente, porque solo había una persona que se definía como enemigo de Voldemort, o su enemigo mortal, y ese era Harry. Entonces ahora parece que Voldemort tiene la ventaja, pero de hecho es Voldemort no. Tos quien realmente tiene la ventaja, o la ventaja. Entonces, Lucius, lo siguiente que tienes que hacer es encontrar una manera de ayudarme a recuperar los huesos de mi padre. Mientras recupere los huesos de mi padre, estoy seguro de que mi fuerza superará a la de mi hermano en poco tiempo. Lucio. ¿Y por qué saltó a pesar de que sabía que este podría ser el juego de Jefengo Tumbledore? ¿No era porque no quería seguir siguiendo a Voldemort, porque podría morir en cualquier momento si lo seguía hasta allí? Más importante aún, ¿tienes alguna idea sobre la fuerza de tu hermano? A juzgar por la fuerza del oponente, el Avada Kedavra de Voldemort podría haber caído sobre él incluso antes de que se acercara al cementerio. ¿Qué? ¿No quieres? Al ver desaparecer la sonrisa en el rostro de Voldemort II, Lucius suspiró levemente y dijo: Por supuesto que no, solo me preocupa estar demasiado débil no solo para no poder completar la tarea, sino también para alertar al enemigo y exponer el noticia de que has resucitado. Después de escuchar lo que dijo Lucius, Voldemort no. Dos asintió después de pensar por un momento y dijo: Así es. Tu fuerza es un poco débil. Parece que necesitas planificar con cuidado. Mientras Voldemort no Dos estaba discutiendo con Lucius cómo arrebatar los restos del padre de Voldemort, por otro lado, Irefen estaba inspeccionando su país de hadas personal. El siguiente es el último nivel del laberinto, pero las plantas en el laberinto parecen un poco débiles. ¿Quieres agregar una dificultad de 100 millones de puntos? Irefen murmuró y miró una planta plantada en el campo de hadas que se mecía con el viento. De morder plántulas de col. Bueno, de hecho era una plántula, solo un poco más alta que el actual Irefen. El repollo es una planta herbácea bienal de la familia de las crucíferas. Durante el proceso de crecimiento, las hojas del repollo se enrollarán y envolverán hacia adentro para formar una bola de repollo. También se le llama repollo o repollo. Por esta característica, aunque el peso de una verdura no es ligero, no es muy alto. Básicamente tiene el tamaño de una pelota de voleibol y su altura es de solo unos 20 centímetros. Sin embargo, siempre hay algunas excepciones. Por ejemplo, algunas personas cuidan las flores que cultivan y las cuidan. Quieren poner el despertador todos los días para regar y aflojar la tierra. Para que sus flores reciban suficiente luz solar, las trasladan a otro lugar donde puedan recibir suficiente luz solar. Sin embargo, incluso en este caso, sigue siendo difícil mantenerlo. En el mejor de los casos, puede estar muy enfermo y carecer de vitalidad o, en el peor de los casos, puede morir directamente. Pero algunas personas simplemente plantan las flores que plantaron casualmente, las riegan tan a menudo como recuerdan y nunca aplican fertilizantes ni nada más, simplemente crecen verdes, lo cual es realmente irritante. El repollo frente a IFN es el último. Se puede decir que la aparición de este repollo fue un completo accidente, porque IFN no lo plantó a propósito. Era una semilla que IFN mezcló accidentalmente cuando estaba plantando otras cosas. Originalmente era solo una col, una verdura que se puede ver en todas partes. Y Efén no tenía intención de quedárselo, pero justo cuando estaba a punto de sacarlo, se le ocurrió una idea. Dado que las malas hierbas del mundo exterior pueden eventualmente transformarse en hierba espiritual o incluso en hierba de hadas después de ser alimentadas por el campo de hadas portátil, ¿puede este repollo también convertirse en Libra o incluso en hierba de hadas? Con la idea de intentarlo, Irefen lo guardó y pensó en ello, lo regaría con algunos manantiales espirituales para que creciera muy rápidamente. Si no hay accidentes, este repollo eventualmente se convertirá en un repollo especial que puede tener efectos medicinales especiales y puede usarse para hacer elixires, pero definitivamente se convertirá en un repollo extremadamente delicioso. Sin embargo, al menos habrá un accidente. Esta col rizada, no es una col rizada cualquiera, es una col rizada amarga. Irfén no se dio cuenta de esto al principio, porque hasta que creció hasta medio metro de tamaño, Irfén pensó que estaba listo para recoger. Este repollo no era diferente del repollo comestible común, ese día Irfén pensó en el repollo. Prueba el sabor. Como chino, es extremadamente gratificante ver cómo una verdura que usted plantó crece verde y está lista para ser cosechada. Es muy normal recogerlo y probarlo. IFN pensó eso en ese momento, e hizo lo mismo, y luego, ese repollo, se partió. Sí, cuando IFN extendió la mano y agarró las hojas exteriores del repollo y planeó pelar algunas hojas y freírlas para ver el sabor, las hojas del repollo bien envuelto se abrieron rápidamente y emitieron un grito desgarrador. Este cambio repentino sorprendió a IFN, y luego, luego IFN lo abofeteó y luego tomó dos hojas que se veían muy bien y las quitó. Aunque hubo un accidente, morder repollo también es repollo, por lo que IFN todavía recogió algunas hojas, y el hecho es exactamente como pensaba IFN: morder repollo también es repollo. Además de verse diferentes a las del repollo común, las hojas de este repollo para picar saben igual que el repollo común. Sin embargo, debido a que han absorbido una gran cantidad de energía de las hadas, el sabor de este repollo para picar es más crujiente y dulce. Por lo tanto, Irefen finalmente conservó este repollo para morder que no era un repollo, y ahora ha crecido hasta el punto en que una hoja es casi suficiente para alimentar a todo Hogwarts. Por supuesto, por suficiente nos referimos a sofreír vegetales verdes y comerlos como guarnición, no como alimento básico para saciarte. Debido a esto, Irefen luego plantó mandrágora, red del diablo y otras plantas en el campo de hadas portátil. Ahora, Yefen está considerando agregar algo de fuerza al laberinto en el último nivel y trasplantar algunas plantas similares de este país de las hadas. Olvídalo. Esta cosa ha estado plantada en el campo de hadas portátil durante tanto tiempo, y la OFFU se ha fortalecido, así que olvídalo. Solo toma algunos manantiales espirituales y sal a regar las plantas en el laberinto. Al final, IFN abandonó la idea de trasplantar estas plantas al laberinto, pero el campo de hadas portátil necesitaba ser limpiado, porque las plantas como el repollo para morder absorben la energía de las hadas lentamente, tienen poco valor, pero ocupan un área. De pero no es pequeño en absoluto. Entonces IFN planea sacarlos del país de las hadas portátil y enviarlos a un lugar más adecuado, a ataque. Casco, boom. Wakao. Sris quedó inconsciente. Ayuda protección de armadura. Talismán de diamante. Fuego y papá tilde, ¿estás jodidamente loco? Sris todavía está atado. ¿Quieres quemarlo también? Ponte su escudo primero. Oh, acabo de despertar y mi mente todavía está un poco confundida. Pongámosle un escudo, lo que se suponía sería una mañana tranquila y pacífica fue interrumpida por el ruido proveniente de la sala común de Sliterin. Muchos estudiantes de Hogwarts que se habían levantado cuando escucharon el ruido rápidamente salieron corriendo para ver la emoción y luego se sintieron felices de inmediato. En ese momento, la puerta de la sala común de Slytherin se había abierto y a través de la puerta pudieron ver que la sala común estaba sumida en el caos. En la sala común, muchos estudiantes de Slytherin estaban apresuradamente pero ordenadamente colocando sus propios escudos. Aquellos que ya habían colocado sus escudos estaban lidiando con los bastones voladores o tratando de usar magia para salvar a aquellos que estaban atados por los bastones o incluso dejar a alguien inconsciente. Jajaja, ja, ja, ¿qué está pasando? Slytherin fue atacado tan temprano en la mañana. Y parece que sufrió grandes pérdidas. Al menos cinco personas han caído al suelo y varias otras han sido atadas. Tenían los ojos levantados hacia el cielo todo el día. Recibieron educación esta vez tantas personas murieron de un solo golpe sin siquiera usar sus escudos. Es realmente una lástima. Aunque simpatizo con su difícil situación, todavía quiero decirle algo al iniciador. Bien hecho. Oye, ¿has notado que esas enredaderas son muy poderosas? Ni siquiera le temen al fuego y son extremadamente resistentes a la magia. Es difícil cortarlas con magia cortante. Lo descubrí. A juzgar por la situación, el ataque ocurrió muy repentinamente. La gente de Slytherin probablemente no tomó ninguna precaución en ese momento, de lo contrario, muchas personas no habrían quedado inconscientes antes de que tuvieran tiempo de abrir sus puertas. Escudos. Dime, ¿podría ser esto? Sé valiente y mira si puedes eliminarlo. Esto debe haberlo hecho Yifeng. ¿Eh? ¿Cuándo hubo una maceta con planta araña aquí? La flor es bastante hermosa y la fragancia de la flor es sorprendentemente buena. O, oh, C. C, espera. Planta araña extra. Hermano menor, no, A, mayor, ayúdame. E Igual, o arroba, ay, parece que los estudiantes junior de esta clase no conocen a IFN lo suficientemente bien. ¿Cómo podrían los problemas de IFN ser tan simples y solo estar dirigidos a una universidad? Protección de armadura. Talismán que camina por la pared. O, C. C. A través, a través de la pared. Talismán de respiración. Talismán de invisibilidad. D. No, ¿no debería ser un talismán de diamantes? ¿Eh? Hermano menor, parece que todavía eres un poco joven. ¿Quién te dijo que ante este tipo de ataque, debes usar un escudo y un cuerpo hegemónico que pueda resistir el daño? Mientras el ataque no caiga sobre ti y no pueda hacerte daño, ¿está bien? Por lo tanto, resistir el daño es el peor y el último recurso. Junior, aprende de ello. Hay muchas formas de evitar ataques. Cuando te ategas a una, no estás lejos del fracaso. Esta es la experiencia de los mayores. Compañero de Junior. En este momento, mirando a los mayores que estaban usando varios métodos para evitar la encarnación del capítulo del demonio del mar profundo, que bailaban salvajemente las enredaderas para continuar atacando, y usando varios métodos para defenderse, este joven de primer año sintió como si una puerta invisible se estaba abriendo lentamente. Pero antes de que la puerta se abriera por completo, de repente descubrió que su mundo parecía estar patas arriba y se sentía ingrávido y un poco mareado. Ah, mayor, ayúdame. Temprano en la mañana, gritos ensordecedores llegaron desde las salas comunes de varias universidades. Junto con los gritos ensordecedores, en un techo donde se podía ver el amanecer, el viento de las hojas soplaba suavemente. Te caliente. E tilde tilde chupa tilde, a tilde buen -té". Hoy es otro día tranquilo, pacífico y hermoso. Dumbledore. Y, uh, uh. Oye, olvídalo, tomemos un poco de té, siempre y cuando nadie salga lastimado. Al escuchar los gritos provenientes del exterior de la ventana, Dumbledore miró el té que Grindelwald había preparado y colocado frente a él, lo sostuvo debajo de la nariz y respiró profundamente la fragancia del té que flotaba, mostrando una sonrisa tranquila. Buen tilde. Media hora después, un gran grupo de estudiantes llevaban varitas y buscaban enojado algo en Hogwarts. Desafortunadamente, alguien parecía haber adivinado esto, por lo que ni siquiera desayunó. Maldita sea. ¿De dónde sacó este tipo tantas plantas mágicas? Además, estas plantas no solo son extremadamente ocultables, sino que también tienen una resistencia mágica ridículamente alta. ¿Dónde más puedo conseguirlo? No lo olvides, ese chico es un niño de primer grado que fácilmente puede cultivar mandrágoras extraordinarias. Ahora está en cuarto grado, tan pronto como salieron estas palabras, hubo un silencio instantáneo por todos lados. Sí, Yefeng ya está en cuarto grado, lo que significa que ha estado aprendiendo diversos conocimientos en Hogwarts durante más de tres años. En otras palabras, ahora puede crear fácilmente cosas más escandalosas que antes. No, ¿por qué estás tan sorprendido? No es cierto. No olvides la batalla defensiva anterior, gulutilde. Tan pronto como salieron estas palabras, todos, excepto los estudiantes de primer año, tragaron saliva. No es que realmente se hayan olvidado del gran pulpo original, pero esa cosa era demasiado supermodelo y el recuerdo que les quedaba era demasiado profundo, tan profundo que instintivamente no podían. Dispuesto a pensar en retrospectiva. Por eso, al hablar de estas cosas, instintivamente las ignoraban, pero ahora alguien de repente lo mencionó, lo que les recordó el miedo de ser dominados por el gran pulpo ese día. Entonces, ¿ahora puede hacer algo más aterrador que un pulpo gigante? Cepillo tilde. Casi tan pronto como salieron estas palabras, todos miraron a la persona que hablaba. Si los ojos hirieran, esa persona debería haberse convertido en un colador. ¿No saben esto? No, en realidad lo saben muy bien, pero precisamente porque lo saben no están dispuestos a mencionarlo. Puede que sea vergonzoso huir, pero realmente funciona. Sin embargo, hoy alguien trajo este asunto directamente a la mesa, que simplemente está exponiendo sus cicatrices. Pero a ese compañero no le hicieron nada, porque todos eran víctimas. Dado que todos fueron víctimas, ¿por qué deberían las víctimas molestar a las víctimas? Por supuesto, ese compañero también les avisó. Irefen, que estaba en primer grado, ya podía jugar con cosas tan poderosas. Ahora, lo que Irefen, que ahora está en cuarto grado, puede jugar es solo una pequeña planta en maceta, incluso si esta planta en maceta ya es muy poderosa. Resulta que su idea era correcta, porque cuando caminaban por Hogwarts buscando a Irefen, una planta aparentemente ordinaria al borde de la carretera los atacaba de repente. Si esta es la única manera, aún pueden lidiar con eso, porque este tipo de ataque repentino es solo el más efectivo la primera vez. Será difícil causarles daño más adelante cuando estén preparados, y como mucho les causará un pequeño problema. Sin embargo, estas plantas confirmaron una vez más sus conjeturas anteriores y lo que IFN había modificado se había mejorado. Cuando pensaron que mientras se pusieran escudos y colocaran varios talismanes, podrían prevenir ataques sorpresa y lidiar con ellos fácilmente, estas plantas les dijeron lo que significa. Aunque no puedo causarles daño físico, puedo crear daño mental. Para ti. Dañar. Si, sí, después de ponerse el escudo y colocar el talismán, estas plantas no pueden causarles daño, pero pueden atraparlos, y este tipo de restricción no es una restricción ordinaria. Una vez que están atados por esas enredaderas, no pueden liberarse incluso si usan talismanes como el talismán de diamante e incluso talismanes como el talismán que penetra la pared son inútiles. Por supuesto, esto no es lo más incómodo, porque si es una enredadera, al menos solo estás atado. Lo real son las flores. Estas plantas con forma de flores atacan directamente con flores, al igual que las plantas pirañas en muchos juegos y películas, se tragan directamente a las personas enteras. Aunque estas plantas provienen de campos de hadas y no tienen esos asquerosos slimes ni nada por el estilo, da mucho miedo estar bien envueltos y perder la visión e incluso no poder respirar, incluso si sus compañeros de equipo pueden rescatarlas pronto. Como resultado, los estudiantes de Hogwarts se volvieron mucho más cautelosos al buscar a YFN. No solo no se atrevieron a acercarse demasiado a las plantas del campus, sino que tampoco se atrevieron a acercarse demasiado a las plantas del campus. En cuanto a los estudiantes de la Academia de Magia y Hechicería de Beauxbatons y de la Escuela de Durmstrang, finalmente experimentaron una sorpresa al estilo de una hoja. Finalmente entendieron de primera mano por qué la experiencia de combate de los estudiantes de Hogwarts es tan diferente. Enriquecido. Maldita sea, cómo no ganar mucha experiencia de combate viviendo en un lugar como este todo el día. Incluso en el mundo mágico, la hierba al borde del camino no te atacará repentinamente, y mucho menos cuando recojas cierta hoja de verdura mientras comes, la hoja de verdura de repente se hará más grande y luego abofeteará a la persona. Ventile el suelo. En resumen, los estudiantes de la Academia de Magia y Hechicería de Beauxbatons y de la Escuela de Durmstrang realmente vivieron lo que hoy se llama una sorpresa, que les provocó una profunda admiración por los estudiantes de Hogwarts. Sentimientos por supuesto, estaban aún más agradecidos con IFN por su misericordia durante este periodo. Entonces, cuando IFN fue a clase al día siguiente, descubrió que cada vez que los estudiantes de las escuelas de Batons Magic y Durmstrand lo veían, le sonreían alegremente. IFN. ¿He ¿Eh, hecho algo bueno que ni siquiera sé?